Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas, y lo que sea que haya en medio. Ya saben que en esta economía, ahora nosotros que vivimos en lo que podríamos considerar el futuro, pues hay muchas cosas en medio. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, amigos, amigas, y todo lo que está en medio. Yo soy el pinche Barbitas. Y estamos aquí reunidos una vez más para terminar, espero, creo, pienso, este librito. Interesante, bonito, informativo, coloroso, sangriento. Creo que lo único que le hace falta es el romance, ¿no? Todas las historias de amor que nos dijeron en la SEP que había. Pero quiero empezar mandándole un saludo a mi amigo Celes, a mi amiga Sandra Vallejo y al buen Jorge Antonio Mercado Alcalá, por ser los más nuevos y flamantes suscriptores a este ejercicio tan bonito que es el de la lectura. Así que sin más por el momento, y para avanzar con la historia de México, vamos a leer el capítulo 12, La Victoria y Escisión Revolucionaria. Solo quiero ver qué tanto es tantito, que según yo ya no nos falta tantísimo para acabar, y probablemente lo logremos hoy. Yo creo que seguramente. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Perdón, le estaba diciendo al músico que le bajara un poquito la pila. Victoria y Escisión Revolucionaria. Capítulo 12. El pueblo en armas. 1914. Si 1903 había terminado bajo buenos auspicios para la lucha revolucionaria, 1914 le dio mejores frutos. La derrota de Natera en Ojinaga en enero pudo haber hecho creer que el nuevo año se iniciaba mal para el constitucionalismo. Fe de ratas. Tengo la teoría de que como son los últimos capítulos y no sé por qué, güey, tiene más como que dislexia el autor. No sé si a los editores de Costa Amic les dio hueva leer los últimos capítulos, pero tiene más detallitos, los cuales no sé si se refieren al español antiguo en el que se hablaba en 1900 o algún detalle bibliográfico, editorial. Así que discúlpenme de antemano. En fin. Pudo haber hecho creer que, por ejemplo, aquí un ejemplo. L.E. Nuevo Año. No creo que sea L.E. Debe ser el Nuevo Año. Pero bueno. Haber hecho creer que el Nuevo Año se iniciaba mal para el constitucionalismo. Pero la victoria de Villa sobre el general Mercado en el mismo sitio anuló lo conseguido por los huertistas. Dos veces más tarde, Villa tomó Gómez Palacio en marzo y enseguida Torreón en abril, que se hallaba defendida por 7.000 federales. Sin descansar, Villa se movilizó sobre San Pedro de las Colonias, en donde derrotó en forma definitiva a un poderoso ejército que, mandado por José Refugio Velasco, ascendía a 12.000 hombres de las tres armas, con un gran cuadro de generales, entre los que figuraban Agustín Valdés, Joaquín Mas, Caso López, Mauré, García Hidalgo, Paliza, Romero, Ruiz Monasterio, Álvarez, Batiz, Cárdenas, Corrales, Aguirre, Argumedo, Campa y Almazán. A continuación de estas victorias, Villa atacó y tomó Paredón, contando ya con la cooperación del general Ángeles, que sin perder su carácter de subsecretario de guerra, se había incorporado a la División del Norte. ¿Saben qué me da mucha risa, güey? O no risa, pero me causa como taladro en la cabeza, que cuando leímos el del último brindis de Don Porfirio, había un chorro de apellidos de esa política mexicana que se repiten en la política mexicana de hoy. Y en esta política revolucionaria, casi no hay apellidos que se repiten en la política mexicana de hoy, güey. Eso me da no sé qué.
Mientras tanto, Obregón recibía instrucciones del primer jefe para apurar la campaña militar en los estados de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Colima y territorio de Tepic, con la halagadora noticia de que el cañonero de Tampico, de la Marina Nacional, mandado por su comandante, Hilario Rodríguez Malpica, que se había incorporado a la revolución de Topolobampo, quedaba a su disposición. Poco fue lo que este barco pudo hacer, ya que enseguida quedó inutilizado por el ataque de los cañoneros del general Guerrero y Morelos, pertenecientes a la Armada Nacional también. El general Obregón no perdió tiempo. Dejó amenazadas Guaymas y Mazatlán, y continuó su marcha, que Carranza apuraba a fin de impedir que Villa cayera, con su poderosa división sobre el centro del país. Así, en unos cuantos días, la columna de Diéguez, Buelna y Lucio Blanco tomó Caponeta, y enseguida Tepic, en mayo. Pero en Nayarit, Obregón tuvo que atender a un movimiento sedicioso encabezado por Buelna, el que logró sofocar, cuando menos momentáneamente. Y en junio 4 de 1914, dirigió un manifiesto a los habitantes de Jalisco, en el cual expresaba que el imperio de la ley había extendido sus dominios en 1700 kilómetros, prediciendo que muy pronto sus tropas hallarían en la tristemente célebre Ciudad de México, invitando al pueblo de Jalisco a unir sus sentimientos a los de sus soldados, y como para demostrar que sus palabras correspondían a la verdad, el ameritado general sonorense obtenía los definitivos triunfos de Orendain y el castillo Julio, que le abrieron las puertas de Guadalajara. Basta enterarse de estas cifras para comprobar lo que tales batallas fueron para la revolución. El ejército federal, destruido ahí, ascendía a 12.000 hombres, de las tres armas, a las que se le hicieron 2.000 muertos, entre los que estaban el general en jefe federal, Mier, así como 260 jefes y oficiales, un enorme número de heridos, 5.000 prisioneros, capturándose además 16 cañones, 18 trenes, 40 locomotoras, 5.000 rifles y un buen número de ametralladoras. Simultáneamente, el general Pablo González había ido ensanchando sus dominios al quedar en sus manos Monterrey y Saltillo, y en toda la geografía nacional no había un lugar en que la revolución no hubiera adquirido la supremacía sobre los ejércitos de Victoriano Huerta. Zapata amenazaba todo el Distrito Federal, Iturbe había tomado después de un largo asedio Mazatlán en agosto, y Alvarado Guaymas en agosto también, que fue acabada por las tropas federales. La predicción de Obregón estaba a punto de cumplirse. Las fuerzas revolucionarias se caminaban hacia la Ciudad de México, la capital de la República, y haciendo desde el cuartelazo de febrero del gobierno de Espurio, asiento desde el cuartelazo de febrero del gobierno espurio de Victoriano Huerta. Huerta aumentaba su ejército. Infructuosos habían sido todos los esfuerzos desarrollados por el dictador Huerta contra el movimiento revolucionario, aunque para lograrlo reforzara por medio del reclutamiento y de la leva los contingentes militares a su disposición. En efecto, nunca nuestro país en su larga historia supo de tantos soldados como durante la era huertista. Se militarizó a los estudiantes, se militarizó a los empleados públicos, se militarizó a los altos funcionarios de la nación. Se aumentó, según decreto de 5 de febrero de 1914, el número de soldados del ejército a 200.000 hombres. Este decreto revelador de los apuros de Huerta serviría para recrudecer el sistema de leva que, como los odiosos tiempos de la dictadura satanista, asolaba la República. El caso Bentón. El 21 de febrero de 1914, Carranza recibió de Villa a este mensaje. Martes 16 del corriente. Inglés William G. Bentón trató de asesinarme en Ciudad Juárez, pero debido a la violencia con que obré, pude desarmarlo personalmente y lo entregué a un consejo de guerra para que lo juzgara, el cual lo condenó a muerte. Con este motivo, prensa enemiga de los Estados Unidos está haciendo gran escándalo. El citado Bentón, además del atentado contra mi persona, ha cometido varios crímenes amparados por Terrazas, y creo sinceramente que el fallo del jurado fue absolutamente justificado. Los hechos, desarrollados de otra manera, comprometieron los intereses de la revolución, sostenidos sin embargo, con toda dignidad, por el primer jefe. Es cierto que William Bentón era un hombre de carácter violento, y que con ese complejo de superioridad de los extranjeros en México, se le presentó a Villa a fin de reclamarle, con frases hirientes, por haber intervenido en su hacienda de Santa Gertrudis. Las palabras altisonantes enardecieron a uno y a otro. Villa ordenó la aprehensión del súbito inglés, y este fue entregado a Rodolfo Fierro,
quien trasladándolo a Samalayuca lo asesinó, para atender estas dificultades y dominar la conducta del jefe de la División del Norte. Carranza llegó a Chihuahua, sin que lograra sus propósitos, ya que sus discrepancias con Villa se ahondaron, por lo que sus relaciones se hicieron críticas. La invasión a Veracruz. Un incidente surgido en Tampico, entre fuerzas mexicanas federales y algunos tripulantes del barco de guerra Yankee Dolphin, sirvió de pretexto al gobierno de Estados Unidos para intervenir en los asuntos mexicanos, invadiendo Veracruz. En Tampico, las fuerzas huertistas detuvieron a un grupo de marinos norteamericanos por transitar en zonas prohibidas por las autoridades militares de la plaza, poniéndolos en libertad luego. La pretensión del almirante Mayo, pidiendo que la bandera de los Estados Unidos fuera saludada por las armas mexicanas, con una salva de 21 cañonazos, fue desechada por el general Morelos Zaragoza, que mandaba la defensa de Tampico. Esta pretensión, apoyada por el gobierno norteamericano, fue rechazada también por Victoriano Huerta. El incidente, iniciado el 9 de abril, se prolongó durante varios días, hasta que vencido el término dado por Woodrow Wilson a los huertistas para dar satisfacción a su exigencia, sin obtener lo que se proponía, el presidente de los Estados Unidos se dirigió al Congreso norteamericano, solicitando autorización para emplear las fuerzas armadas de su país contra Huerta, cosa que puso en práctica el 21 de abril de 1914, ordenando el desembarco de marinos e infantería de Marina en Veracruz, que fue abandonada por las tropas federales, pero defendida tenazmente por los alumnos de la Escuela Naval, por algunos militares federales dignos que se antepusieron a los intereses del partido, los intereses de la patria, y sobre todo por el pueblo veracruzano, que se batió heroicamente hasta agotar los pocos elementos que disponía en esta hora. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena, mis amigos republicanos? En la lucha contra los invasores extranjeros se distinguieron el comodoro Azueta, el teniente de artillería José Azueta, los paisanos Andrés Montes y Cristóbal Martínez, el gendarme Aurelio Monforto, el primero en hacer fuego sobre el enemigo, los tenientes coroneles Manuel Contreras y Albino Cerillo, y los oficiales Jorge Alacio Pérez y Benjamín Gutiérrez. Pero sería injusto hacer excepciones, porque en la defensa de Veracruz fue el pueblo el que mejor combatió y se sacrificó por salvar nuestro decoro y la soberanía nacional. Mala razón, aducido por Wilson, para atacar nuestra integridad de pueblo libre, no fue realmente, según lo aclara Flag Bemins, lo que le decidió intervenir en México. Como se recordará, Woodrow Wilson se había retirado de aquí al embajador de su país, Henry Lane Wilson, sustituyéndolo por agentes confidenciales, cuya misión rebasaba a veces su simple papel de observadores. Entre estos, se distinguió John Lind, quien trajo ante Huerta la representación del presidente norteamericano, para que aquel convocara las elecciones y facilitara el retorno a la normalidad tan necesaria a los capitales yanquis en la República. Si Huerta accedía a esto, Wilson estaba dispuesto a solicitar a los banqueros norteamericanos que le facilitaran a Huerta el dinero necesario para mantener a flote su gobierno financieramente hasta su salida, una vez efectuadas las elecciones. Pero Wilson no contaba con que Huerta se negaría a ello. Entregar el poder no era este su objetivo cuando había pasado sobre la sangre de las autoridades legítimas de la nación, cuando había encarcelado y hecho desaparecer a los componentes del poder legislativo, cuando había asesinado a millares de ciudadanos e inundado el país en sangre popular. De aquí su negativa, una negativa que lastimaba los grandes intereses de las inversionistas yanquis, que necesitaban la paz y la prosperidad de sus negocios frente a un mundo que iba, a grandes zancadas, hacia la guerra. Para colmar la medida, Huerta contaba con el apoyo de las grandes potencias europeas, lo cual despertaba celos de los Estados Unidos y su temor de que frente a un conflicto armado en el mundo, el gobierno huertista se encarara con la política que Norteamérica estaba decidida a sostener. De aquí, su urgencia por atacar a Huerta, el que confundió en su obsesión con el propio pueblo mexicano. Estos temores se vieron robustecidos por el anuncio de que el barco alemán Ipiranga llegaría a Veracruz, un cargamento de municiones. Capture aduana, no permite entregues en materiales de guerra, gobierno de Huerta ni ningún otro grupo, ordenó Josephus Daniels al contraalmirante Fletcher, jefe de las fuerzas de desembarco en Veracruz, error que según John Lind no fue aconsejado por él. La insubordinación de Villa y las conferencias en Torreón.
de Torreón. Cuando Obregón se apresaba a seguir hacia el centro del país, recibió un mensaje de Villa, comunicándole las dificultades que tenía con el primer jefe, quien no le permitía avanzar sobre Zacatecas, y sugiriéndole desconocerlo para que unidos realizaran las operaciones militares que el general sonorense tenía encomendadas a su cuidado. Obregón hizo ver a Villa lo necesario que era, para la revolución, sostener la autoridad de Carranza, porque no había ninguna causa que justificara su desconocimiento. Y aunque Villa se vio obligado a aceptar tal estado de cosas, no existe duda de que su rebeldía estaba decidida absolutamente a la ya tirante situación que se había creado entre ambos. Deben sumarse dos hechos que aumentaron el disgusto de Carranza. En Torreón, Villa, siguiendo una política autónoma, instaló casas de juego, cuyas ganancias utilizaba para abastecer a sus tropas de armas, municiones y vestuario. Y por otra parte, con motivo de la ocupación de Veracruz por los yanquis, hizo declaraciones directas a la prensa de Estados Unidos, rompiendo la disciplina revolucionaria tan necesaria en esos casos. Todos cometemos errores, güey. Y si algo en la historia de la humanidad nos ha, si la historia de la humanidad nos ha enseñado algo, es que es el ego de las personas lo que arruina las causas. Bien dicen por ahí, ahora que estamos celebrando la crucifixión de Jesucristo, porque eso es lo que celebramos en Pascua, o bueno, celebra la gente que cree, ¿no? Cuando crucificaron a ese güey. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el problema de la religión de los que adoran al crucificado no son los cristianos en general, sino la forma en la que la practican y cómo sus enseñanzas no tienen nada que ver con sus fieles, apoyando el punto en el que digo que el ego de las personas es el que arruina las causas. No tiene nada que ver con las causas o con los ideales, sean buenos o malos. Los que estamos mal somos las personas. Y nos deja mucho a pensar. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Todavía, las órdenes que le fueron giradas por Carranza para que enviara parte de sus fuerzas a reforzar a los generales Arrieta, Natera, en su ataque a Zacatecas, Villa respondió proponiendo que fuera él, y no otro, quien atacara la plaza citada. Pero como Carranza insistiera confirmando sus disposiciones, Villa presentó su renuncia al mando de la División del Norte, que le fue, desde luego, aceptada. Carranza ordenó entonces que los generales de dicha división nombraran a quien habría de sustituir a Villa. Pero aquellos, solidarizados con este, negaron su apoyo al primer jefe y decidieron el ataque a Zacatecas, ya en abierta rebelión. Villa se echó sobre la tesorería de Ciudad Juárez, disponiendo del numerario existente ahí, y se adueñó de la oficina señadora de billetes, que en la citada ciudad tenía establecida la primera jefatura. Mientras el general Chao, incorporándose a Villa, secundó su actitud. No obstante que Carranza, haciendo respetar su autoridad, lo había arrebatado de manos del jefe de la División del Norte, cuando éste, celoso porque Chao había sido designado gobernador de Chihuahua, quiso fusilarlo. Zacatecas fue tomada por Villa, emperó la victoria revolucionaria. Con ser tan efectiva, estaba ya maculada por la insubordinación y la anarquía. A pesar de todo, Carranza accedió a contemporaneizar, una vez más, aunque no muy convencido, de que algo positivo pudiera conseguirle. Por eso, autorizó la mediación de los generales Antonio Villarreal y Cesario Castro, quienes intentaron que Villa continuara subordinado a su mando. Las conferencias efectuadas en Torreón, si no fructificaron en el sentido esperado, sí ensancharon las perspectivas de la revolución al aprobarse una cláusula en la cual las divisiones firmantes, por medio de sus delegados, la del norte y la del noreste, se comprometían a procurar el bienestar de los obreros, emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de tierras, o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta. ¿Ven lo que les digo? Los intereses personales de la gente
Es lo que le ha dado en su madre a todas las buenas causas de este mundo, güey. Y han servido de pretexto para engañar a toda la gente que no sabe. Por eso, discúlpenme tanta interrupción, los invito a que si ya habían escuchado estas historias, se las platiquen a alguien, güey. Pero si nunca las habían escuchado, compartan estos pinches videos para que la gente se entere de lo que está pasando, de lo que pasaba y cómo se parece lo que pasó hace 100 años a lo que estamos viviendo. Se decidió también pedir el ascenso de Francisco Villa a divisionario, grado concedido ya a Obregón y a Pablo González, y solicitar que continuara como subsecretario de guerra Felipe Ángeles, destituido por el primer jefe de este cargo, por su complicidad con la insubordinación villista. Carranza accedió a lo primero, no hacía lo segundo, en vista seguramente de que un militar profesional de la talla del general Ángeles incurriría en una responsabilidad mayor por tratarse como se trataba de un colaborador en su gabinete, colocado por él contra la opinión de no pocos jefes revolucionarios. La renuncia de Huerta, la presidencia de Carvajal y los tratados de Teoloyucan. Con el avance del general Jesús Carranza sobre San Luis, la presencia de Pablo González en Querétaro y la de Obregón en Irapuato, Huerta se preparó a salir del territorio nacional, dejando el poder en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Carvajal, no sin antes saquear las arcas de la Tesorería General de la Nación, de donde extrajo algunos millones de pesos. Huerta nombró a Carvajal secretario de Relaciones, con fecha 16 de julio de 1914. Asumió este la presidencia de la República, designando al general José Refugio Velasco, secretario de Guerra. En tanto que iniciaba sus gestiones para pactar con las fuerzas revolucionarias mandadas por Obregón, quien le hizo notar que no ante él, sino ante el primer jefe, debía enderezarlas, conminándolo al mismo tiempo a mantener el orden evitando que las fuerzas federales destruyeran las vías férreas y atentaran contra la seguridad pública. Obregón continuó su marcha. El 4 de agosto se hallaba en San Juan del Río, mientras el general Lauro Villar y el licenciado David Gutiérrez Allende llegaban a Saltillo para tratar con el primer jefe de la revolución de los términos para la paz que Carranza, con sereno buen juicio, los fijó sobre la base de una rendición incondicional. Concentradas las fuerzas constitucionales en Teoloyucan, Eduardo Iturbide y Alfredo Robles Domínguez, acompañados de algunos miembros del cuerpo diplomático, hicieron acto de presencia ahí, para arreglar lo relativo a la ocupación de la capital de la República por las tropas revolucionarias. Entonces, Carranza designó a Obregón para firmar las bases de la victoria constitucionalista, quien rubricó con Iturbide, el gobernador del Distrito Federal, los tratados de Teoloyucan, que establecían al fin la paz en el país. La rendición era, como se había exigido, incondicional, y fue aceptada por el general Gustavo A. Salas, en representación del Ejército Federal, y por el almirante Otompe Blanco, en nombre de la Armada Nacional, el 15 de agosto de 1914. Las fuerzas constitucionalistas entraron en la Ciudad de México en medio de una gran alegría popular. Carranza y Zapata. Al ocupar la capital de la República, Carranza quiso entrar en arreglos con Emiliano Zapata. Paréntesis. Emiliano Zapata nació en San Miguel, Anenecuilco, de la Villa de Ayala, Morelos, el 8 de agosto de 1873, dedicándose desde muy tierna edad a las labores del campo. Siendo niño aún, vio a su padre palidecer y llorar a su madre porque el dueño de la hacienda les prohibía utilizar los campos del pueblo para hacer pastar a sus animales, los únicos campos que les restaban para esto, porque el hacendado se había ya apropiado de todo y amenazaba con que hasta en las calles de Cuautla y de Villa Ayala haría sembrar sus cañas. El pequeño Emiliano escuchaba y de improviso interrumpió con voz seguramente temblaba ya del econo. Padre, no son nuestras las tierras. Padre, cuando yo sea hombre, haré que nos devuelvan las tierras. Emiliano Zapata, exaltación. Germán List Azurbide. Así creció Zapata, con el anhelo de la tierra. Luego convertido en depositario de los padres de propiedad de las tierras de Anenehuilco, se enfrentó a los dueños de la hacienda. El auspicio por las vías legales, infructuosamente, tomando de leva, escapó con reemplazo, entrando en el servicio de Ignacio de la Torre, hasta que, vuelta a Morelos, se opuso con las armas en mano a la dictadura porfiriana, al llamado de Madero,
y bajo el señuelo, muchos años acariciado, el ofrecimiento agrario del plan de San Luis Potosí. Al ocupar la capital de la República, regresamos. Al ocupar la capital de la República, Carranza quiso entrar en arreglos con Emiliano Zapata, quien con sus actividades guerrilleras había contribuido tanto a la victoria revolucionaria. Pero el caudillo del sur, cuya desconfianza desde la época de Madero no reconocía límites, exigió la subordinación del primer jefe y del ejército constitucionalista al plan de Ayala. Al hacerlo, así pensaba, probablemente en su adhesión al plan de San Luis, por una cláusula agraria nunca cumplida por Madero. De aquí su negativa a adquirir compromiso, procurando que los demás aceptaran los postulados del plan de Ayala, cuando todavía el constitucionalismo, con debilidad manifiesta, no cumplía clara y terminantemente su propósito social. Pero si la aceptación del plan de Ayala por los jefes constitucionalistas no era difícil, no sucedía igual con la exigencia de subordinar a Emiliano Zapata. Las fuerzas militares conducidas por Carranza y sus colaboradores a la victoria, todavía, un esfuerzo más, llevó a Luis Cabrera y Antonio Villarreal a Morelos para entenderse con el caudillo surriano, reuniéndose en Cuernavaca con Zapata mismo, Manuel Palafox, Alfredo Serrantos, Antonio Díaz Soto y Gama, Enrique Villa, Genaro Amezcua, Antonio Briones, Alfredo Cuarón y Reinaldo Lecona, que representaban a las fuerzas del sur. Ah, empiezan a aparecer los apellidos políticos. Iniciadas las pláticas al criterio zapatista, permaneció inalterable mientras que los delegados constitucionalistas proponían la adopción del plan de Ayala. En sus principios fundamentales, o sea los agrarios, no así en aquellos que exigían en favor del Zapata el reconocimiento de su mando y autoridad sobre las fuerzas del constitucionalismo, colocadas cada una de las partes en sus respectivos puntos de vista, fue imposible llegar a ningún acuerdo práctico, en vista de que, según Cabrera y Villarreal, la actitud de los revolucionarios del sur respecto a los constitucionalistas es de completa desconfianza. Cabrera y Villarreal subrayan que se interpreta como una falta de compañerismo por los zapatistas el que las tropas constitucionalistas hubieran entrado en la Ciudad de México sin procurar antes un acuerdo con Zapata, y que consideraban asimismo como un acto de abierta hostilidad el que las avanzadas federales que se encontraban frente a los zapatistas hubieran sido sustituidas por tropas constitucionalistas, sin contar con la actitud sospechosa de Carranza, quien no había querido hacer jamás una declaración de sus principios políticos y agrarios. Por tanto, para evitar el rompimiento militar entre Carranza y Zapata, este proponía las siguientes condiciones. Primera, ante todo deben firmar el primer jefe del ejército constitucionalista y los generales de que él dependen, un acta de sumisión al plan de Ayala, no solo en su esencia, sino en todas sus partes. Segunda, mientras puedan celebrarse las conferencias proyectadas, debe pactarse un armisticio sobre la base de la entrega de la plaza de Xochimilco a las fuerzas zapatistas. Tercera, el jefe del ejército constitucionalista debe retirarse desde luego del poder ejecutivo de la nación, o bien, el jefe del ejército constitucionalista podrá continuar en el poder ejecutivo siempre que admita a su lado un representante del general Zapata, con cuyo acuerdo se dictarán las determinaciones trascendentales y se harán los nombramientos para puestos políticos. Cuarta, una vez llenados los tres anteriores requisitos, podrá nombrar al primer jefe del ejército constitucionalista a sus delegados, autorizándolos debidamente para discutir y firmar arreglos. Dichas conferencias se celebrarán precisamente en el cuartel general de la Revolución de Ayala y tendrá por objeto tratar de los procedimientos para llevar a cabo las disposiciones del plan de Ayala. Sobre bases de tal naturaleza, fue imposible ese entendimiento entre carrancistas y zapatistas. Yo creo que si algo le tenemos que reconocer a mi general Zapata fue su férreo interés y lucha por mantener los intereses campesinos, güey. Y si somos honestos, se nota cómo tenía razón el vato, güey. O sea, ¿cómo puede ser posible que 100 años después, 110 años después, sigamos teniendo, la situación campesina que tenemos, güey? Que siga habiendo tal discrepancia entre los que le dan de comer a la gente y los que compran la comida. Y que siga habiendo tal falta de educación, que sea tan pendeja la gente para pensar, güey, que todos los supermercados gringos traen la fruta de quién sabe dónde verga. Y no sepan, no se den cuenta que es la misma pinche fruta que venden en cualquier mercado. Solamente
que la del súper viene más manoseada. Porque si no sabían, la escogen con ciertas características para que se vea bonita, para que tú, animal básico y consumidor, vayas todo meco pensando que es fruta especial, cuando lo único que tiene de especial es que le pusieron una marca extranjera para que tú la pagaras más cara. Ahí se los dejo de tarea, marihuanos. Y no estoy hablando de barbas. Estuve a cargo de una comercializadora en el sur del país durante un año, año y medio, tal vez más, tal vez menos. Y después del sur me fui al norte y me encargaba de que la fruta saliera de un rancho en el Quintana Roo y llegara a la plaza en Monterrey. Así que, ahí nomás, pa' las cocas, dijeran los corridos. En favor de la paz. La paz se hallaba seriamente amenazada. A las complicaciones con Villa, había que agregar las suscitadas con Maytorena, quien una vez vencida su licencia como gobernador de Sonora, retornó al territorio nacional para hacerse cargo del gobierno de su estado, desde el cual maniobró en contra de los jefes constitucionalistas sonorenses, con los que había chocado con anterioridad, y aún en contra de la primera jefatura, que accediendo a sus pretensiones, lo había apoyado en su retorno al poder. Maytorena llegó hasta el rompimiento con Plutarco Elías Calles, a quien Obregón había dejado como jefe militar en Hermosillo, informando de estas dificultades a Villa, erigido por el gobernador en Sonora de árbitro de la cuestión a debate. Como que Villa era el camarada incómodo, güey. Pero al final, también me hace pensar que también a Villa era el que le hablaban todos cuando estaba valiendo bien madres y necesitaban a alguien que viniera a poner orden. Entonces, como, o sea, era como ese tío, ese carnal, ese familiar, amigo que tenemos todos, que sabes que si le hablas va a ser un cagadero, güey. Pero que si tienes la mierda aquí, es el primero en el que piensas. Convencido de la necesidad de que reinara la paz, una vez lograda la victoria revolucionaria, Obregón solicitó permiso del primer jefe para dirigirse a Chihuahua y ponerse de acuerdo con Villa, a fin de liquidar las diferencias existentes. Durante su permanencia en esta ciudad, Obregón procuró que Villa entrara en razón, notando que sobre su ignorancia pesaban influencias que nosotros difícilmente podríamos contrarrestar. El 23 de agosto llegó a su conocimiento que Maytorena se había movilizado de Hermosillo a Nogales, al frente de 2,000 hombres cuyo distintivo rezaba «¡Viva Villa!», e invitando al jefe de la División del Norte, salió de Chihuahua hacia Sonora, en donde se efectuaron algunas pláticas con Maytorena, que dieron de inmediato resultados satisfactorios. Sin embargo, la aparición de una protesta escrita en la que se atacaba a Obregón, acusándolo de atentar contra la soberanía de Sonora, decidió a este revocar el nombramiento de Maytorena como jefe de las fuerzas militares en dicho estado, con la aprobación de Villa, que nada tuvo que objetar. Ya en Chihuahua, los jefes militares del noreste y del norte firmaron las nuevas bases fijadas para la solución del problema del mantenimiento de la paz en la República. En ellas, se sugería a Carranza adoptar, desde luego, el título de presidente interino de la República y nombrar, de acuerdo con la ley, su gabinete. Se le sugería igualmente la secuela que debía de seguirse para la elección del presidente de la República, cuyo encargo no podían desempeñar, ni quienes hubieran ocupado este puesto interinamente, ni quien lo ocupara al verificarse la elección. Carranza arguyó que los problemas planteados debían ser resueltos por todos los jefes revolucionarios durante la convención que debía de efectuarse, conforme a la convocatoria respectiva del 1 de octubre en adelante. Todo pareció fracasar. Sin embargo, cuando Obregón, para hablar con Villa acerca de las nuevas dificultades surgidas en Sonora, retornó a Chihuahua, entonces surgió el hombre primitivo que Villa existía, amenazando a Obregón con fusilarlo por el choque producido con las fuerzas de Gil y Calles contra las de Maytorena. «Es usted un traidor», le reprochó el jefe de la División del Norte al general sonorense, y ordenó de súbito que una escolta de sus dorados lo fusilara. Obregón se salvó debido a su sangre fría y a la astucia del jefe de su estado mayor, Francisco Serrano, quien hizo alusión a la hombría de Villa, ante el mismo agregando que jamás había pensado en que serían muertos porque nunca se ha registrado un solo caso en la historia del mundo en que un hombre valiente, hasta la temeridad, haya sido un asesino.
Villa se conmovió y aceptó al fin enviar a sus delegados con la convención, después de una gran batalla diplomática. Contribución del pueblo a la expropiación petrolera, grabado de Francisco Mora. Ahora que está de moda eso de las nacionalizaciones aquí en México, agárrense, porque hay un autor que me gusta mucho, pero no me acuerdo su nombre, güey, la neta. Que dice que si a él, en lo particular, él es un estudioso político, sociopolítico, que si a él algo le da miedo en particular, es el nacimiento del nacionalismo mexicano. Villa se conmovió y aceptó, al fin, enviar a sus delegados a la convención, después de una gran batalla diplomática ganada, hábilmente, por Obregón. Pero en cambio, con Carranza, su rompimiento fue definitivo, ya que cuando el primer jefe se enteró de las dificultades porque Obregón atravesaba, ordenó el aislamiento de la División del Norte, cortando las comunicaciones con Torreón y el estado de Chihuahua. Los reproches de Villa Carranza no fueron sino el preámbulo de su abierta rebelión, expresando que aunque el plan de Guadalupe no había ofrecido otra cosa que el restablecimiento del régimen constitucional violado por el cuartelazo de Victoriano Huerta, los jefes revolucionarios lo habían aceptado porque confiaban en que Carranza no solo establecería un gobierno democrático, sino también las reformas económico-sociales indispensables para asegurar el mejoramiento de las clases desheredadas. Los cargos contra Carranza se reproducían, porque éste se había negado a aceptar el título de presidente interino, que según el plan de Guadalupe le correspondía, por haber cambiado el protocolo de la protesta constitucional, por no haber constituido su gabinete de acuerdo con los mandamientos de la ley, por haber asumido, personalmente, los tres poderes constitucionales, por haber hecho reformas a la Constitución de la exclusiva competencia del Poder Legislativo, por haber violado la libertad de conciencia, imponiendo penas por algunas prácticas religiosas autorizadas por la ley, por la anarquía imperante en la capital de la República y en los estados, por la falta de seguridad en las ciudades y en los campos, por la depreciación de la moneda, por haber interrumpido las comunicaciones con la División del Norte, que él, Villa, mandaba. Por todo esto, Villa invitaba a todos los mexicanos, primero, a desconocer al C. Venustiano Carranza como primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Segundo, a unirse a la División del Norte, contribuyendo en la forma más eficaz que le sea posible para exigir la separación del C. Venustiano Carranza de la Jefatura del Ejército Constitucionalista y del Poder Ejecutivo. Por último, tan pronto como se hubiera eliminado a Carranza, los jefes militares con mando de tropas harían la designación del presidente interino de la República, a fin de que éste convocara inmediatamente a elecciones e iniciara las reformas económico-sociales que la revolución exige. La actitud de otros jefes militares. Pánfilo Natera, que había recibido órdenes de Carranza para cortar las comunicaciones ferroviarias con Villa, no lo obedeció, sino que quiso saber antes las causas de que Carranza tenía para obrar así, pues no conozco antecedentes para considerar dichas fuerzas como enemigas a la causa. El primer jefe le ratificó sus órdenes contra Villa y acusó a este de obrar de mala fe, de introducir a espaldas de su autoridad armas y municiones en el país, de fomentar la rebelión de Maitorena en Sonora, de haber enviado al general Ángeles al norte de Baja California al fin de sustraer este jirón de territorio nacional a su autoridad, de hostilizar en Durango al general Arrieta, y terminaba afirmando que las medidas tomadas por él, por lo acaecido con Obregón, no eran motivos suficientes para su rompimiento si no hubiera estado Villa buscando pretextos para verificarlo. Sin embargo, Natera desobedeció las órdenes de Carranza, porque él quería evitar más derramamiento de sangre, y los prejuicios y peligros de que una nueva guerra civil traería a la nación. Por su parte, el general Juan Cabral, quien se hallaba en El Paso, Texas, con el propósito de tomar el mando militar de Sonora, renunció a participar en la nueva guerra que se avecinaba, en la vista de que repugna mi conciencia ver de nuevo al país envuelto en la lucha que ya se inicia. Así, siguiendo los dictados de mi conciencia, he resuelto no tomar participación en la actual contienda. Les hubieran puesto unos guantes y que se agarraran a vergazos y se acababa el asunto, güey. Seguramente iba a poner Villa, pero bueno. La convención, México-Aguascalientes. El 1 de octubre de 1914, según la convocatoria del primer jefe, se inició la famosa convención, cuyas sesiones se desarrollaron en el edificio de la Cámara de Diputados, con la presencia de Carranza, que ante las delegaciones presentes dio lectura a su informe relativo al desarrollo de la revolución, terminando con estas frases.
Ustedes me confiaron el mando del ejército. Ustedes pusieron en mis manos el poder ejecutivo de la Unión. Estos dos depósitos sagrados no pueden ser entregados por mí sin mengua de mi honor y sin ruina del país. A solicitud de un grupo de jefes descarriados, dominados por un bandido y algunos políticos ambiciosos, a quienes nada debe la patria en la presente lucha. Solo puedo entregarlo y lo entrego en estos momentos a los jefes aquí reunidos. Y uniendo la acción de la palabra, Carranza se retiró dejando en manos de los ahí congregados la responsabilidad de aquel minuto histórico. Tan grave era aquel acto y el habilidoso llamado de Luis Cabrera, tan bien llevado, que resolvió a la asamblea a retirar su adhesión al primer jefe, rectificándole su confianza. La convención continuó, desarrollándose no en México, sino en Aguascalientes, en vista de que los elementos villistas, quejándose de la parcialidad de Carranza y de los suyos, pedían que los trabajos de la misma tuvieran lugar en otro sitio, a fin de participar en ella. Pero entonces fueron los elementos, adictos a la primera jefatura, quienes protestaron por la presión villista. Cuando establecida la convención de Aguascalientes, bajo la presidencia de Antonio Villarreal, los trabajos empezaron con la firma de todos los delegados sobre el lienzo de la bandera nacional. De una bandera nacional. La presencia de los representantes urianos ahí provocó sensación y estuvo a punto de causar una nueva crisis, cuando Soto y Gama, con ademán airado, se negó a estampar su firma en la bandera nacional, arguyendo que no se trataba sino de una trampa de la astuta y habilidosa mayoría carrancista, además de que aquella bandera que se estrujó entre sus manos no era sino el engendro de Iturbide y Soto, de Iturbide. Soto y Gama había sido convencido por el general Ángeles con anterioridad de que nadie, como él, estaba indicado para sacarlos del atolladero a la minoría villista, por hallarse más habituado a las complicaciones y vericuetos de los debates tribunicios. Con el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como presidente de la República por 20 días y la suspensión de Villa como jefe de la División del Norte, la convención creyó haber resuelto todas las dificultades que, por lo contrario, cobraron cada día mayor intensidad. El rompimiento entre la primera jefatura y la convención no se hizo esperar. Más tarde, Obregón habría de escribir: soy el primero en aceptar las responsabilidades que deben pesar sobre mí cuando se escriba la historia de los acontecimientos desarrollados en el seno de la convención. Se conocerá a punto fijo la actitud de cada uno de los hombres que concurríamos a ella. Lo cierto es que la convención, en donde más que problemas de fondo se discutieron cuestiones de caudillismo, en lugar del aventimiento perseguido, surgió otra facción, la convencionista, que con la villista y zapatista y la carrancista iban a emprender una nueva lucha, ahora para determinar quién detentaría la hegemonía revolucionaria sobre la nación. Hacia una nueva guerra. Burlando las fuerzas de Lucio Blanco, que resguardaban la Ciudad de México, y cuyo jefe simpatizaba con los elementos convencionalistas, si les gusta eso de los corridos revolucionarios, a Lucio Blanco sí lo han escuchado nombrar. Carranza abandonó la Ciudad de la República, dirigiéndose a Puebla, en donde el general Cos desconoció el gobierno emanado de la convención. Igual actitud asumieron los revolucionarios de Veracruz, a donde se dirigió el primer jefe con el afán de presionar al gobierno norteamericano y decidirlo a entregarle el puerto de Veracruz, que desde el 21 de abril se hallaba en su poder. Y el 15 de septiembre de 1914, Carranza había recibido con natural regocijo este mensaje de John R. Silliman, vicecónsul de los Estados Unidos, transcribiéndole el que había sido girado por el secretario de Estado norteamericano, Bryan. Favor de informar al general Carranza que el presidente Wilson está arreglando la salida de tropas americanas de Veracruz y desea que se nombren autoridades competentes a fin de que se hagan cargo de la aduana marítima, que igualmente se nombren empleados para hacerles entrega de las autoridades civiles. Alentado por este ofrecimiento, Carranza no descansó y trabajó activamente para lograr, a la mayor brevedad, la desocupación del pueblo veracruzano por las tropas invasoras. Hecho que se consumó el 23 de noviembre de 1914, después de siete meses de permanencia en él, y durante los cuales se hubieron de vencer no pocas dificultades a fin de que se quedara a salvo el decoro nacional. La entrada de las fuerzas revolucionarias a la ciudad de Veracruz alcanzó relieves patrióticos nunca vistos, que llegaron al clímax al ser aireada del Palacio Nacional, del Palacio Municipal, la bandera de las barras y las estrellas, e izada en medio del delirio popular, la bandera tricolor.
Ya en Veracruz, el primer jefe se dedicó a organizar sus fuerzas y su gobierno, mientras Eulalio Gutiérrez, el presidente, reconocido por la convención, entraba a México, acompañado de Francisco Villa, quien designó jefe de las tropas de la convención, y Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Se pone interesante, amigos. Nos faltan dos capítulos. Yo creo que... bueno, tres. Tres capítulos. Y se nos acaba la historia de la Revolución Mexicana por José Mancisidor. Primicias revolucionarias. El carácter de la nueva lucha. Rotas las hostilidades entre la facción carrancista, por una parte, y las facciones convencionista, villista y zapatista, por la otra, se imponía la necesidad de decir al pueblo mexicano por lo que se iba a luchar en lo sucesivo. Cuando Carranza levantó la bandera de la revolución contra Huerta, fue fácil convencer a las masas obreras y campesinas, así como al pueblo en general, de que el asesinato, cometido por Victoriano Huerta, a las personas en autoridad legítima de la República, era motivo suficiente para reiniciar la lucha. Interrumpida por los tratados de Ciudad Juárez contra el viejo ejército federal, las clases dominantes, aunque una vez más, se echaran el olvido que tanto los obreros como los campesinos querían ya, para satisfacción de sus más ingentes necesidades, ver condensados en hechos sus afanes. Mas escindas las fuerzas constitucionalistas en varias facciones, cada una de las cuales se arrogaba la representación revolucionaria y decidía encarnar los anhelos de la revolución, era urgente para traer a su lado a las masas populares, fijar los postulados y las bases de una nueva lucha, para la cual ninguno se habría de conformar, ya con vagos ofrecimientos de mejoría política, sino que, todo lo contrario, se reclamaría perentoriamente la aprobación de leyes y decretos de carácter social. El decreto del 12 de diciembre de 1914. Así lo entendió Carranza, quien, reducido su dominio a Veracruz, parte del sureste y pequeñas zonas del occidente, el noreste y el norte del país, promulgó su decreto del 12 de diciembre de 1914, que reformaba profundamente los conceptos del Plan de Guadalupe. En la exposición de motivos de la ley mencionada, Carranza se refería a las tendencias particulares del jefe de la División del Norte, quien había acabado por sustraerse a la obediencia del cuartel general de la Revolución Constitucionalista, obrando por sola iniciativa, al grado que la primera jefatura ignora todavía hoy, en gran parte, los medios de que se ha valido el expresado general para proporcionarse fondos y sostener la campaña, el monto de estos fondos y el uso que de ellos haya hecho. Los cargos contra Villa se reproducían a lo largo de todos los considerandos del decreto mencionado, hasta llegar a aquella parte en que Carranza, entrando en materia, reconocía que se hace necesario que el pueblo mexicano y el ejército constitucionalista conozcan con toda precisión los fines militares que se persiguen en la nueva lucha y los principios políticos y sociales que animan a esta primera jefatura. A continuación, Carranza declaraba subsistente el Plan de Guadalupe, reformándolo de acuerdo con las exigencias del pueblo mexicano para apresurar la expedición y el cumplimiento durante la lucha de leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensable para establecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos de las tierras que fueron injustamente privados. Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad. Raíz, legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias. Así como todas aquellas que para salvaguardar los intereses de la nación se hicieran necesarias. Las que destruyeran los monopolios. Como que ahora está muy acá, ¿no?
las que destruyeran los monopolios e impidieran su formación en el futuro, y las que dieran fin a la explotación del petróleo, las minas y los bosques, tal como el régimen porfiriano lo había no solo autorizado, sino protegido. El pacto con la Casa del Obrero Mundial. Otro hecho de gran trascendencia. Llevó a cabo el carrancismo, a traer a su lado a la Casa del Obrero Mundial, que si hasta entonces había permanecido alejada de la lucha, dada su aflicción anarcosindicalista. De cara a las nuevas condiciones históricas que en el país imperaban, habría que modificar su actitud. A la adopción de esta nueva postura contribuyó la intensa propaganda desarrollada por los partidarios de Carranza en el seno de las organizaciones proletarias, aunque en sus orígenes tropezara con la oportunista pretensión de que se proponía reconciliar a todos los jefes de la revolución, pretensión que, como ya se sabe, había fracasado en la Convención México-Aguascalientes, amparada por los jefes militares de mayor relieve político y militar que en su seno actuaban. Se distinguió en esta campaña de convencimiento entre la masa obrera el doctor Atl, agente carrancista que decidió a los indecisos, pero lo que mejor contribuyó a este cambio de frente de la Casa del Obrero Mundial fue la actitud del carrancismo ante los Estados Unidos en los distintos casos que en el primer jefe, defendiendo la soberanía de nuestro pueblo, entró en pugna con la política imperialista norteamericana, sobre todo en el caso de la invasión a Veracruz por tropas yanquis. Pues mientras Carranza condenaba el hecho y exigía la desocupación de este jirón de tierra mexicana, Villa hacía declaraciones al agente confidencial del Departamento de Estado norteamericano, Carothers, afirmando que nadie sería capaz de arrastrarle a una guerra con los Estados Unidos, que esperaba que los americanos embotellaran Veracruz tan herméticamente que los federales no pudieran proveerse ni de agua potable, con lo cual el almirante de los Estados Unidos está haciendo algo que a nosotros nos hubiese llevado bastante tiempo. De la tierra indispensable para solucionar, como las circunstancias que lo reclaman, el problema agrario. Así, con un programa agrario más avanzado que el zapatista, Carranza estaba en condiciones de atraer a su lado a la masa campesina de México. Manifiesto del presidente Gutiérrez. Menos enérgico fue el gobierno de Eulalio Gutiérrez, surgido de la Convención de Aguascalientes, pues como medida preventiva decretaba 1. Que cesara el mando de la División del Norte Francisco Villa. 2. Que cesara el mando de las Fuerzas del Sur Emiliano Zapata. 3. Que cesara el cargo de jefe de la Revolución Venustiano Carranza. Firmaban este manifiesto con el presidente Gutiérrez Lucio Blanco, José Isabel Robles, Manuel Rivas, Miguel Alesio Robles, Mateo Almaza, José Vasconcelos, Adrián Aguirre Benavides, Daniel Cercedo y Carlos Domínguez. Pero como los miembros del gobierno convencionalista no les preocupaba la necesidad de eludir, así fuera tímidamente, el problema agrario, declararon evasivamente que el gobierno reconoce, sinceramente, cuanto hay de bueno y legítimo y trascendental, de acuerdo con las aspiraciones generales de la revolución, en el movimiento del sur, y faltaría a sus más graves compromisos si no le prestara una concienzuda y merecidísima atención. No fijaba, sin embargo, cómo iba a prestar su atención al problema tan perentorio, y dando preferencia a las complicaciones que tanto el villismo como el zapatismo le creaban. Dejó para mejor ocasión lo que no admitía, espera. Villa, jefe militar del convencionismo. Cuando el gobierno convencionista se percató de la imposibilidad de contar con la colaboración de los jefes militares adictos a Carranza, nombró comandante de las fuerzas militares a Francisco Villa. Pero si el primer jefe no logró imponer su autoridad a Villa, menos lo pudo hacer Eulalio Gutiérrez, quien se vio obligado a romper con el jefe de la División del Norte y con el jefe de las fuerzas del Sur, ligado a aquel. Al concentrarse en la capital de la República, las tropas de Eulalio Gutiérrez, de Villa y de Zapata, fue muy difícil mantener el orden por parte de las autoridades de la Convención, cuyo gabinete quedó constituido así. En la Secretaría de Gobernación, Lucio Blanco. En la de Educación Pública, José Vasconcelos. En la de Comunicaciones, José Rodríguez Cabo.
en la de Fomento, Valentín Gama, y en la de Guerra, José Isabel Robles. Los asesinatos del coronel convencionalista David Berlanga y del periodista Paulino Martínez, perpetrados por órdenes de Villa, por la mano sangrienta de Rodolfo Fierro, originaron una serie de choques entre el presidente electo por la convención y sus aliados principales. Un atentado del mismo Villa en contra de la persona del presidente Gutiérrez orilló la crisis que en el seno del gobierno nacido en Aguascalientes latía. La residencia del general Gutiérrez fue asaltada por Villa y sus tropas, pero aquel, sin amedrentarse, se enfrentó al jefe de la División del Norte, que con la pistola en la mano lo amenazaba. «Máteme, que al cabo la historia lo juzgará usted, como a Victoriano Huerta». Esta alusión al odioso dictador calmó los impulsos primitivos de Villa. La ley agraria villista. Desvinculado del gobierno convencionista, Villa quiso, como era natural, darle a su facción un arma ideológica capaz de medirse en su lucha contra el carrancismo, con los principios agrarios adoptados por este. Por eso, el 24 de mayo de 1915, apoyándose en el decreto del 12 de febrero del mismo año, dio a la publicidad una ley que subrayaba la gran desigualdad en la distribución de la propiedad territorial, que había traído como consecuencia la servidumbre de la gran mayoría de la población mexicana a una minoría terrateniente, y como las tierras habían sido arrebatadas a sus legítimos dueños y centralizadas en manos improductivas. Villa, igual que Carranza, decretaba el fraccionamiento de la tierra hasta que bastara para llenar las exigencias nacionales. También se refería a la asignación de bosques, manantiales, corrientes o depósitos de agua de cada poblado. Zapata y el Plan de Ayala. El mérito del zapatismo radicó, incuestionablemente, en el hecho de haber fincado las bases de una lucha revolucionaria de tipo económico. Pese a las debilidades del Plan de Ayala, en 1916, Zapata promulgó una ley agraria que ampliaba los aspectos agrarios del plan mencionado, según la cual los propietarios que no sean enemigos de la revolución conservarán como terrenos no expropiables proporciones que no excedan a la superficie que como máximo fije el cuadro elaborado en la citada ley. Además, se declaraban de propiedad nacional los predios rústicos de los enemigos de la revolución y los montes y las aguas utilizables y utilizadas en cualquier uso. Paralelamente, se autorizaba la creación de un banco agrícola, así como las escuelas regionales agrícolas y forestales y estaciones experimentales. Zapata, como se ve, no exigía la confiscación de todas las tierras pertenecientes a los grandes propietarios. Pero antes que a Zapata, a ninguno de los caudillos de la revolución se le había ocurrido fijar a las bases de una revolución agraria, aunque Madero, en su artículo 3 del Plan de San Luis, le hubiera referido el problema de la tierra a la misma forma que el cura Hidalgo, 100 años antes lo hizo en Guadalajara. Pero ya en proyecto de Ley General del Trabajo, publicado en Cuernavaca, Morelos, el 7 de noviembre de 1915, Zapata proponía que mientras no se llegara a construir el Estado social que anhelamos, por estar basado en la justicia, se adoptaran algunas medidas que como paliativos suavicen, siquiera, el malestar que sufren las clases productoras dentro del inhumano y antieconómico régimen capitalista actual, para lo cual proponía la socialización, en favor de las compañías corporativas que constituyen los trabajadores, de las industrias, de cualquier género perteneciente a las personas que fallecieron sin hacer testamento y sin dejar cónyuge, ascendientes o descendientes sin limitaciones de grado, sin prejuicio de emplear otros medios para obtener ese resultado. Las industrias aludidas ingresarían al patrimonio municipal y serían explotadas libremente por las sociedades cooperativas de producción que formaran los obreros, dándose la preferencia por los ayuntamientos del lugar de su ubicación a los empleados en ellas. En el momento de la muerte del autor de la herencia, sustituyendo a los trabajadores que por causa de muerte o de cualquier otra falten con otros que reúnen las condiciones requeridas por los estatutos de la sociedad y que pertenezcan al vecindario. También ingresarían al patrimonio municipal aquellas industrias que, por su misma naturaleza o por su concesión gubernamental exclusiva, constituían monopolios perjudiciales al pueblo, a juicio del Ministerio del Trabajo, las que debían de administrarse por los ayuntamientos respectivos, de acuerdo con las necesidades de los habitantes. Una de las obligaciones de los ayuntamientos consistía en procurar establecer en la cabecera de la municipalidad de su jurisdicción fábricas o talleres para dar trabajo, mediante la remuneración ordinaria, a todos los trabajadores que, por cualquier causa, no puedan ejercerlo, teniendo aptitudes y voluntad para ello. Estos centros de trabajo se establecerán cuando y en la extensión que lo permitan las circunstancias del erario municipal, y
y en el concepto de que el pago de salarios se haría de las utilidades mismas que se obtengan. Según este proyecto de ley, la jornada máxima de trabajo ejercida por cuenta ajena sería la de 8 horas en las industrias de la República, que la misma ley enumeraba. Además de que se cumpliría con el descanso dominical, y el que infringiere en las disposiciones de esta ley relativas a la jornada máxima, al trabajo o al descanso dominical, pagaría a los trabajadores doble sueldo por las horas que se hubiera trabajado el día de descanso señalado, sin que el patrono o propietario pueda eximirse de esta obligación, alegando el consentimiento espontáneo de sus empleados o la renuncia al derecho que esta ley les otorga. Por otra parte, el salario jamás será inferior a la cantidad que baste a la subsistencia humilde, pero completa, de los trabajadores y de las familias de estos. Sin embargo, quedarían eximidos de esta obligación aquellos patronos que adoptaran en su industria, el sistema de participación en los beneficios de ella, sin más deducción que el interés de su capital computado a la razón del 1% mensual de su salario en dirección, si en realidad le tuviera con los conocimientos necesarios, determinado por la Junta de Reformas Revolucionarias del lugar, en atención a la importancia del servicio y de la negociación y demás circunstancias. Otras medidas más, como la de la prohibición de la vagancia, la del trabajo nocturno para las mujeres y para los niños menores de 14 años, complementaban o completaban este proyecto de ley, cuya ingenuidad salta a la vista. Todavía, el manifiesto divulgado desde Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916, hizo más ostensibles los lados débiles del zapatismo, al expresar con una limitación del horizonte revolucionario que la revolución aceptaba, de buen grado, al industrial, al comerciante, al minero, al hombre de negocios, a todos los elementos activos y emprendedores que abren nuevas vías a la industria y proporcionan trabajo a grandes grupos obreros. Aún, en 1916, solo el hacendado era el enemigo de la revolución, el creador de la miseria nacional, el infame negrero que trata a los hombres como bestias de trabajo, el hacendado, ser improductivo y ocioso, no tolera la revolución. Solo pues, contra él se endereza la revolución zapatista, justificando la existencia de la explotación capitalista, justificando la existencia de la explotación capitalista industrial y comercial, error que circunscribió regionalmente al movimiento campesino del sur, hasta impedir que se convirtiera en un movimiento nacional. Plutarco Elías Calles, grabado de Alberto Beltrán. Ocaso de la Convención. Después del incidente personal entre Villa y Gutiérrez, que estuvo a punto de costarle la vida al segundo, este rompió con la División del Norte y los jefes que lo apoyaban. Así, el 14 de enero de 1915, el gobierno convencionista abandonó la Ciudad de México, pudiendo afirmarse que desde ese instante había perdido la oportunidad de desempeñar un papel histórico importante en el país. El mismo día en que dicho gobierno se ausentó de México, la Asamblea reunida... La Asamblea reunida en la capital de la República designó para sustituir al presidente Gutiérrez a Roque González Garza, quien se apresuró a dar a conocer un documento en el que se condenaba la conducta de su antecesor, afirmando que la revolución no detendría su marcha ni dejará de realizar sus justos ideales. No se hacía mención de estos ideales ni se concretaban de un modo explícito. Por lo contrario, se insistía en esa literatura vaga, huidiza, que se preocupaba, eso sí, de hablar de sus esfuerzos para garantizar los legítimos intereses nacionales y extranjeros. El gobierno de la convención había entrado en su ocaso, y tiempo después, en lugar de Roque González Garza, fue nombrado Francisco Lagos Cházaro, cuyo gobierno se diluyó entre la retórica pequeño burguesa de los políticos convencionalistas y el humo de los disparos del carrancismo victorioso. Brotes anárquicos. Como un síntoma de lo que aquella tempestuosa época trajo consigo, se destaca la actitud del gobernador del estado de Oaxaca, José Inés Dávila, quien con fecha 3 de junio de 1915 promulgaba el decreto de la legislatura local de oaxaqueña, declarando que entre tanto se restablece en la república el orden constitucional, el estado libre y soberano de Oaxaca resume su soberanía. Oaxaca adoptó entonces la constitución de 1857,
con todas sus adiciones y reformas. Y condenó las disposiciones de la primera jefatura de la revolución, cuyas medidas, contra todo lo que sea trabajo, contra todo lo que sea capital, contra todo lo que signifique respeto al derecho ajeno, le parecían reprobables. Tanto la exposición de motivos como el decreto mismo ponen en relieve el espíritu reaccionario de la legislatura, y el gobernador de Oaxaca, renuentes a impulsar la reforma social que la revolución defendía. La lucha armada, 1915, las cinco hermanas y el decreto del 9 de abril de 1915. Desde Veracruz, en donde Carranza había organizado su gobierno, se emprendió la campaña militar constitucionalista en contra de las facciones enemigas. El mando de las columnas carrancistas se dio a Obregón, el más capaz de los soldados nacidos con la revolución, quien atacó y tomó Puebla en enero, defendida por convencionistas y zapatistas. De Puebla siguió Obregón rumbo a México, en enero también, plaza de la cual se apoderó sin combatir. Poco después libró su famosa batalla en Celaya, en abril, en la que derrotó al poderoso ejército villista en las órdenes del propio Villa, quien fue vencido, nuevamente, en un intento de reconquistar la citada población. Y ahí, el jefe constitucionalista promulgó su decreto del 9 de abril de 1915, estableciendo el salario mínimo. En Trinidad, donde Obregón perdió el brazo derecho al ser herido por el casco de una granada, Villa fue derrotado otra vez con grandes pérdidas de su parte, abandonando León, Guanajuato. Todavía en Aguascalientes volvió a ser derrotado Villa en julio, distinguiéndose en las operaciones Cesario Castro Diegues, Gil Muriguía y otros. Durante esta campaña, el jefe de la División del Norte había destacado a retaguardia del ejército de Obregón una poderosa columna de órdenes del lugarteniente Rodolfo Fierro, quien efectuó una marcha victoriosa, apoderándose de las plazas de San Luis, Querétaro y Tula, incorporándose a sus tropas los restos de la convención con Roque González Garza a la cabeza. Obregón desarrolló, sin embargo, toda una serie de operaciones militares que tuvieron como epílogo, al fin, la destrucción de la columna villista. Luego cayó Saltillo, en septiembre, en su poder, y ocupó Torreón y otras poblaciones de la comarca lagunera. Pero allá, en Oaxaca, el general Santibáñez se había sublevado y hecho prisionero al general Jesús Carranza, hermano del primer jefe de la revolución, a quien asesinó en enero, implacablemente. En Yucatán, estalló a su vez, en marzo de 1915, la rebelión de los elementos latifundistas del Estado, encabezados por Abel Ortiz Argumedo, más las tropas del constitucionalismo, al mando de los generales Alvarado, Jara y de los Altos Santos, castigaron a los sublevados en Alacho y Blancaflor. No obstante, Alvarado no se conformó con la simple victoria militar, sino que el 3 de diciembre de 1915 reglamentó la ley del 6 de enero de 1915, promulgada por Carranza en Veracruz, en vista de que el indio de Yucatán vivía, respecto al hacendado, en una relación de desigualdad y sumisión tan desproporcionada, y promulgó una ley en la cual se establecía la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, las pensiones e indemnizaciones para los obreros por accidentes de trabajo, los seguros de vida y contra accidentes, así como la obligación de higienizar las condiciones de vida de los trabajadores. Dictó además una ley de catastro, una ley fiscal y la ley del municipio libre, leyes que fueron conocidas en Yucatán con el nombre de las cinco hermanas. Mientras tanto, en el norte, Maclovio Herrera, separado de Villa, combatía las fuerzas de este con su arrojo acostumbrado, y como su situación en medio del campo villista era crítica, marchó a incorporarse a las fuerzas del noreste, hasta que, víctima de su propio caballo, cayó muerto en un accidente, después de que había derrotado, en abril, una vez más a sus antiguos compañeros. También Ildefonso Vázquez hacía prodigios de valor en el noreste del país, derrotado con el general Navarrete a los villistas en Matamoros, al tiempo que el general Pablo González paraba en seco el avance villista sobre la región petrolera, al defender el Ébano desde diciembre de 1914 hasta febrero de 1915, en que fue sustituido por el general Jacinto B. Treviño. Pero antes de posicionarse en el Ébano, el general González había combatido en Monterrey y en Morelos contra un enemigo tres veces superior en elementos y en número, y si fue derrotado, logró en cambio salvar los contingentes militares puestos a su cuidado. La defensa del Ébano, consumada primero por Pablo González y luego por Jacinto B. Treviño, contra cuyas posiciones se estrelló la ofensiva villista, permitió a Obregón obtener las victorias del centro del país y contribuyó a la derrota total de Villa. Más tarde, las fuerzas de Treviño alcanzaron contra los villistas
avanzaron contra los villistas, derrotándolos a su vez en Icamole, en septiembre. También los generales Francisco Murguía y Manuel Mediegues habían asestado, antes de incorporarse a la columna de Obregón, fuertes golpes al villismo en Tuxpan, Jalisco en marzo, y en Ciudad Guzmán, Jalisco en marzo, hasta tomar, sin combatir, Guadalajara. Y en Sinaloa, Iturbe y en Sonora, Calles resistían a Maitorén, afiliado a la causa del jefe de la División del Norte. La campaña sobre el zapatismo la sostuvieron el general Cos en Puebla y el general Millán en el estado de Hidalgo, sin permitir que la línea de comunicaciones a Veracruz fuera interrumpida, hasta que el general González tomó el mando de ella al frente del cuerpo del Ejército del Oriente. Así, la famosa División del Norte, al finalizar el año de 1915, había perdido su potencialidad guerra, su potencialidad guerrera, y entraba en decadencia. Veracruz, dominado por las fuerzas de la Primera División de Oriente, al mando del general Cándido Aguilar, había sido el mejor soporte para el primer jefe de la Revolución y su gobierno. Los batallones rojos. Es justo dejar sentado que los batallones rojos, formados por los obreros de la Casa del Obrero Mundial y los obreros de las fábricas de la región febril de Orizaba, cumplieron, hasta el sacrificio, sus compromisos. Los batallones rojos lucharon en Celaya, en Blancaflor, en el Ébano, y en dondequiera que la causa constitucionalista lo reclamó. Y se puede afirmar, sin caer en exageraciones, que los obreros conquistaban en los campos de batalla su derecho a una vida mejor. Las conquistas del pueblo mexicano. La lucha armada en Sonora en 1915. Después de haber limpiado de villistas el norte y el noreste del país, Obregón se dirigió a Tampico, al fin de recibir al primer jefe que, sabiendo que habiendo salido de Veracruz, llegó al puerto tamaulipeco el 10 de octubre de 1915. Y en su presencia solicitó hacerse cargo de la campaña militar en Sonora, en donde Villa, unido a las fuerzas de Maitorena, libraba nuevas batallas contra el constitucionalismo. La movilización de las tropas del jefe sonorense fue activísima, y se consideran las muchas dificultades que tal empresa presentaba, y más que nada, la de escasez de transporte marítimo. Los preliminares de esta campaña tuvieron como escenario el sur de Sonora, con las acciones de armas llevadas a cabo por Manuel Mediegues, auxiliado por Ángel Flores y Agua Prieta, sitio en el que Plutarco Elías Calles derrotó a las fuerzas de Villa en noviembre, obligándolo a retirarse rumbo a Naco o a Naco. Diegues logró apoderarse de Hermosillo en noviembre y enseguida derrotar en Alamito a los villistas, mientras que la caballería de Obregón, a las órdenes directas de Lázaro Cárdenas, obligaba al enemigo a replegarse hacia Nogales. Las tropas de Calles y Flores vencieron también a los villistas en Fronteras, diciembre, y la enconada persecución de los restos de las tropas villistas y maitorenistas por los contingentes de las Calles les dio el golpe de gracia en diciembre. A fines de 1915, se rindieron a Obregón los jefes de la División del Norte, Terrazas, Banda, Ávila, Limón, Paliza y Andalón. Y cayó, en poder del constitucionalismo Ciudad Juárez. La campaña de Sinaloa fue sostenida, además de Iturbe, por Flores y Carrasco, y la de Tepic, rumbo a Sinaloa y Sonora, por Enrique Estrada. El gobierno de facto de Carranza. La enérgica campaña militar del constitucionalismo y el hecho de que solo Carranza había sido capaz de organizar un gobierno nacional obligó a su reconocimiento a los Estados Unidos y a otros países americanos como gobierno de facto. El agente constitucionalista en Norteamérica, Eliseo Redondo, se lo participó así al secretario de Relaciones del gobierno de Carranza, Isidro Favela, con fecha 18 de octubre. Me es grato comunicar a usted que acabo de recibir nota del secretario de Estado de este país y de representantes de Argentina, Bolivia, Guatemala, Colombia, Brasil y Uruguay, comunicándome reconocimiento del gobierno de hecho del señor Carranza como jefe del Poder Ejecutivo de la República Mexicana por sus respectivos gobiernos. Carranza había ganado una batalla más en su lucha contra Villa, a quien los Estados Unidos hicieron confiar en la idea de su preferencia por él, creando en el audaz guerrillero un sordo rencor en contra de sus amigos de ayer. El reconocimiento de Carranza, explicaba el general Hugh L. Scott, tuvo como consecuencia afianzar en el poder a la persona que nos había pagado con puntapiés en cuanto oportunidad tuvo a mano,
y la de convertir en bandido al hombre que jamás nos había ayudado. Y el coronel Tompkins, haciéndole el juego, escribía: el reconocimiento de Carranza y la derrota de Agua Prieta enojaron tanto a Villa como a todo aquello que se relacionara con americanos, que juró vengarse. Cuando recordamos las concesiones que Villa nos había hecho, debido a las demandas de los Estados Unidos, estamos obligados a confesar que tenía razón para enojarse de todos los jefes de México. Villa había demostrado ser el más amigo de los Estados Unidos. Todavía en agosto de 1915, devolvió a sus dueños más de $1,000,000 en propiedad que había requisado de ciudadanos americanos. Todo debido a instancias del general Scott. Cuando los Estados Unidos ocuparon Veracruz, manifestó que el hecho estaba bien y nos exaltó por aquel índice. Pero después, reconocido Carranza por el gobierno norteamericano, su odio no reconoció fronteras. Así, el 10 de agosto de 1916, los lugartenientes de Villa, Rafael Castro y Pablo López, asaltaron el tren de Santa Isabel, fusilando a 15 mineros norteamericanos que viajaban hacia la región de Cuixihuaric, Chihuahua, y pregonando que aquello no era sino el principio de su venganza. Carranza dictó, acto continuo, un decreto en el que se alegaba sobre la frecuencia con que los actos de simple bandolerismo se venían repitiendo, y declaraba fuera de la ley al cabecilla reaccionario, al exgeneral Francisco Villa, y a los directos responsables de aquel atentado. Exgeneral Rafael Castro y excoronel Pablo López, facultando a cualquier ciudadano de la República podría prenderlos y fusilarlos sin formación de causa. Columbus y la expedición punitiva yanqui. Tan violenta fue la reacción de Villa por el reconocimiento al gobierno carrancista por parte de los Estados Unidos, que fraguó el asalto a la población fronteriza de Columbus, acto que consumó el 9 de marzo de 1916. Ya desde días antes, el ex jefe de la División del Norte, reducida ahora a simples partidas de guerrilleros, había convocado a sus jefes de confianza, Martín López y Pablo López, Francisco Beltrán y Candelario Cervantes, en Las Cruces, Chihuahua, anunciándole su decisión de atacar algún lugar norteamericano, aunque sin especificar cuál. La fuerza villista, más o menos de 300 hombres, salió el 3 de mayo de Las Cruces rumbo a San Miguel de Babicora, en donde descansaron el 4 para seguir hacia Chagüicupa durante la noche de esa misma fecha. A la noche siguiente, reanudó su marcha al rancho de Ojitos, y el 8 pasó en Boca Grande, de donde salió al oscurecer para Columbus. El objetivo de Villa no era, como es advertirse, el adueñarse de la plaza americana, en la que había una fuerza más o menos igual a la suya, sino el provocar un conflicto internacional en contra de Carranza, sin detenerse por las consecuencias que un hecho así pudiera tener para nuestro país. Por eso, tan pronto como tropezó con resistencia, ordenó la retirada de sus tropas, que, como las norteamericanas, pocas bajas sufrieron. Pese al parte del coronel Slocum, quien hizo ascender las bajas mexicanas a 190. Exagerada es la cifra, pero si realmente hubo ese número de mexicanos muertos, deben haber sido pobres agentes del pueblo en quienes se vengaron los norteamericanos, ya que en realidad las bajas villistas no pasaron de una docena. Igual que esta mentira, las autoridades norteamericanas hicieron circular la falsa versión de que Villa contaba con un ejército de 3.000 hombres a fin de apoyar su propósito de invadir el territorio mexicano, justificar su incapacidad para batir al audaz guerrillero norteño, opinan los coroneles Dodd y Slocum, con lo cual yo estoy de acuerdo, que mientras no se persiga enérgicamente a Villa al grado de dispersar sus fuerzas, este continuará asaltando nuestra frontera. Decía el general Funston, ayudante del general del ejército de los Estados Unidos. Y preparada así la maniobra del secretario de Estado, Lansing, se apresuró a declarar que una fuerza competente sería mandada desde luego en persecución de Villa, teniendo como único objeto la captura de este, a fin de acabar con sus actos de bandolerismo. Apurando al general Pershing a que especificara con toda precisión los elementos indispensables para perpetrar tal empresa. 6 días después de este incidente, el 15 de marzo de 1916, las tropas norteamericanas, en número de 10.000 hombres con toda clase de elementos, cruzaron la frontera mexicana al mando del general John R. Pershing para abandonar su aventura el 5 de febrero de 1917, no sin poner de relieve, durante ese tiempo, número 1, su incapacidad para atrapar a Villa, pretexto de su intervención en México, número 2, su desairada posición frente a un pueblo decidido a defender su independencia hasta el sacrificio, y número 3, su deslesnable actitud
frente a la lucha que México liberó, apegado fielmente a los más elementales principios del derecho internacional. 6 días después de este incidente. Bueno, no. Igual que la mentira, las autoridades norteamericanas, eso ya lo leímos. 6 días después de este incidente, el 15 de marzo de 1916, las tropas norteamericanas en número de 10.000 hombres, con toda clase de elementos, cruzaron la frontera mexicana al mando del general John R. Pershing, para abandonar su aventura el 5 de febrero de 1917. No sin poner de relieve durante este tiempo, número 1, su incapacidad para atrapar a Villa, pretexto de su intervención en México. Número 2, su desairada posición frente al pueblo decidido a defender su independencia hasta el sacrificio. Y número 3, su deslenable actitud frente a la lucha que México libró, apegado fielmente a los más elementales principios de derecho internacional. Fijando las responsabilidades históricas de este suceso, se sacan las siguientes conclusiones. Número 1. El asalto a Columbus por Villa fue un acto deliberadamente encaminado a producir una complicación internacional, aún a costa de la soberanía de la nación. Número 2. La expedición punitiva satisfacía el espíritu intervencionista yanqui y a la política del Big Stick del viejo presidente Roosevelt, encarnada en William Hearst, el verdadero instigador de la intervención americana en México, que, abortada, solo produjo la expedición de Pershing. Número 3. Scott y Funston, animadores de la empresa, representaban el criterio expansionista del oeste, que medía a los mexicanos con el carbón con el que Anson Mills hubiera calibrado a una horda de apaches en Arizona. Número 4. Pershing, no era solo, sino el brazo de ejecutor, un simple peón en el tablero de ajedrez del imperialismo yanqui, en el cual el puritano Wilson no constituía sino una pieza más. Wilson intentó hacer con la expedición punitiva lo mismo que el autor Big Stick en Panamá, pero se sorprendió al saber que en Parral la gente del pueblo, hombres, mujeres y niños, habían expulsado a los soldados intrusos, con arrojo espontáneo y fiero, y en el que el mismo combate del Carrizal, sus tropas habían sido deshechas, y que en Matamoros el pueblo todo se apresaba a repeler a los agresores, y que, en distintos lugares de la frontera, del lado norteamericano, grupos de mexicanos incursionaban castigando en los civiles de aquel país los abusos que los soldados yanquis cometían en el nuestro. De cara a tantos desastres y ante la inminencia de la activa participación de los Estados Unidos en la guerra europea, Trumpkins hizo notar lo que necesitábamos en la Casa Blanca por aquellos días. Era un Cleveland, un Roosevelt o un Coolidge. Un cuyo caso no habría habido asalto a Columbus ni expedición punitiva, pues los mexicanos habían respetado a Estados Unidos en lugar de burlarse de nuestro país. Lamentación que revela la verdad de un hecho que el presidente Wilson, igual que la invasión a Veracruz, no estimó en sus más lejanas proyecciones históricas. Pinches gringos, no tienen frente. Mi amor, relájate. Oh, Parral, el día 12 de abril de 1916. La columna de Tompkins tuvo su primer descalabro. Después de una marcha a lo largo del cual el jefe militar había procurado evitarse dificultades, llegó al Valle de Zaragoza, donde exigió al alcalde que le preparara frijoles suficientes para el desayuno de la columna, en la inteligencia de que no hacerlo mandaría incendiarle a su casa. Luego se encaminó rumbo al Parral, en donde el jefe militar mexicano, Ismael Lozano, le ordenó salir de la población. Tompkins, obedeciendo, se dirigió a su gente ordenándole montar, pero ya en las afueras del pueblo, la multitud empezó a dar señales de agresividad, saliendo de su seno, gritos ¡Viva Villa! Y ¡Viva México! La multitud está enfurecida, manos armadas y rostros contraídos muestran la indignación del pueblo ante los invasores, a los que dan alcance, antes de que lleguen a la orilla del pueblo. Sonando entonces los primeros disparos que hacen rodar muertos a un soldado y a un cabo americano. La señorita, Elisa Griense, perteneciente a una de las mejores familias de Parral, encabeza la multitud con un Mauser en la mano, arma que arrebató del armero de la guardia apostada en el edificio, y arrengó a los parralenses, despertándoles el patriotismo. Fue ella, precisamente, la que disparó los primeros cartuchos contra los americanos, y a los que se dirigió Tompkins, exigiéndole salir inmediatamente de ahí. Los invasores estaban sobrecogidos. La multitud los rodeaba, los apuraba, hasta obligar al mismo Tompkins a que gritara ¡Viva Villa!, a lo que el jefe norteamericano aceptó solícito. Hasta la cueva, en donde el guerrillero convalecía de su herida, debe haberle llevado a su aliado
el viento, aquel Viva Villa, que era como un Viva México, justiciero y pleno de reconocimiento ante el furor del pueblo. Para todos ustedes que piensan que las mujeres no tuvieron una importancia histórica en el desenvolvimiento de la historia de nuestro país, permítanme decirles que le tienen que dejar de rezar menos a la persona crucificada y tienen que empezar a leer más libros, porque como ella, hay un chingo. Matamoros. El 17 de junio de 1916 se desarrollaba otro incidente en Matamoros, Tamaulipas, entre el general Ricaut y el general Parker, quien de pretexto de perseguir a un grupo de mexicanos que habían atacado a las fuerzas norteamericanas estacionadas en San Benito, Texas, atravesó la línea divisoria internándose en territorio nacional. Con este motivo, toda la población fronteriza, la de nuestra república y la de los Estados Unidos, se preparó para repeler a los invasores, presentándose ante la autoridad militar de Matamoros hasta niños de 10 y 12 años de edad para defender el honor nacional. El peligro del encuentro pudo conjurarse porque el general Parker, retrocediendo, hizo abandonar a sus fuerzas el territorio mexicano. Carrizal. Menos juicioso fue el capitán Boyd, quien negándose a retroceder en Carrizal al imperativo jefe mexicano, el general Gómez, encontró la muerte llevando a sus soldados a un verdadero desastre. Para precisar este hecho, conviene aclarar que el general Pershing, comandante en jefe de la expedición punitiva, había recibido aviso del general Jacinto B. Treviño, en el sentido de que el gobierno de México le había girado instrucciones de no permitir el avance hacia el sur de los invasores norteamericanos. Pershing se negó a tener en cuenta esta comunicación, alegando que su gobierno no había impuesto restricciones alguna, restricciones de ninguna especie a los movimientos de fuerzas norteamericanas que se hallaban aquí. El capitán Boyd avanzó como empujado por la felicidad a su destino. El día 28 de junio, dice el capitán Daniel González, actor de aquellos hechos, al salir el sol, cuando después de tocar la diana nos disponíamos a nombrar nuestro servicio, nos sorprendió una enorme polvareda que se levantaba sobre el camino de Santo Domingo. Así como el brillo que despedían las armas y herrajes heridos por los rayos del sol, distinguiéndose claramente una tropa de caballería en marcha hacia nosotros. Le salió al encuentro el teniente coronel Genovevo Rivas, quien quiso convencerlos de la inutilidad de su presencia, de su presión de pasar adelante, en vista de que las órdenes que él tenía eran precisamente las de impedir que las fuerzas invasoras dieran un paso más rumbo al sur. Pero el capitán Boyd estaba decidido a intentarlo, y cuando el general Félix U. Gómez quiso disuadirlo de su capricho, si no quería encender la guerra, Boyd le respondió que para morir eran los hombres, a lo que el general Gómez replicó que los soldados mexicanos también sabían morir, y que si creía poder pasar, lo intentara, firmando así los dos su sentencia de muerte. Gómez volvió paso a paso al lado de los suyos, y dejó que los extranjeros tomaran la iniciativa. El combate fue reñido, reportó el teniente coronel Rivas, muriendo el general Gómez y el capitán Boyd a los primeros disparos. Las bajas mexicanas, entre muertos y heridos, ascendieron a 72, las de los invasores a 150. La misma tarde del 21 de junio de 1916, tan pronto se esparció la noticia del encuentro con las fuerzas americanas, dice el teniente coronel Rivas, empezaron a presentarse infinidad de vecinos de Carrizal, de Villa Ahumada y de todas las rancherías comarcadas, unos con armas y otros en demanda de ellas, a fin de alistarse a nuestras filas para el caso de que las hostilidades quedaran rotas con Estados Unidos, o bien que el general Pershing disbandara nuevos contingentes. Al siguiente día del expresado combate, gastado por la derrota sufrida por las fuerzas del capitán Boyd, se había reunido un contingente de más de 500 hombres, lo que demuestra el alto patriotismo del pueblo chihuahuense. El plan de San Diego. Oswald Sprellinger. Spengler. Esforzándose por fortalecer la teoría racista nazi, afirma que, para desencadenar una revolución de color, surgió en 1914 en los círculos indios directores del Plan de San Diego, consistente en la irrupción de un ejército de indios, negros y japoneses en los estados de Texas y Arizona. La verdad es que, en el año de 1916, como por el mes de junio, 1914, un grupo de revolucionarios villistas, después de las terribles derrotas que infligió el general Obregón en los combates de Celaya y todavía más al norte, pasaron a territorio americano.
y resentidos en sumo grado por la ayuda que les prestaron los Estados Unidos a las fuerzas constitucionalistas, pretendieron crear disturbios en el vecino país. Con ello, buscarle dificultades al gobierno del señor Carranza. Con tal motivo, convocaron a unas juntas con todas las reservas del caso fijando al pueblo del San Diego, Texas. Con tal motivo convocaron unas juntas con todas las reservas del caso fijando en el pueblo de San Diego, Texas, lugar cercano a la frontera para sus reuniones y discutir un plan que diera una bandera al movimiento que llevaría por nombre el lugar donde nacía. Encabezaban dichas juntas, así como el movimiento de llevarse afecto a los villistas, Luis de la Rocha y Aniceto Pisaña, ofreciendo entre sus puntos más salientes, principalmente a los mexicanos a quienes iba dirigido, que de prosperar, recobraría México, la Alta California, Arizona, Nuevo México y Texas. Asimismo, se pedía la ayuda a los negros, quienes recibirían la compensación de reconocerlos, la independencia de Luisiana, hasta donde llegaría el movimiento. Manifestaba que el general Villa los apoyaba, pues al primer brote, encontrándose con sus mermadas fuerzas, pero aún numerosas cerca de la línea divisoria, invadiría para reforzarlos, para darle mayor fuerza y prestigio al incipiente movimiento. Se dijo que el señor Carranza, habiendo tenido conocimiento de todo esto, no era ajeno a ello, sino que más bien simpatizaba, y que tan luego viera que tomaba incremento los generales constitucionalistas que operaban en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que eran Ricaurt, Osuna y Navarrete. Al igual incursionarían en la frontera, con lo que se lograría un éxito seguro que vendría a restañar muchos agravios en beneficio de los mexicanos. Pero habiendo sido denunciadas tales actividades, los rangers tejanos atacaron una noche a los comprometidos en ellas, matando a Aniceto Pisaña e hiriendo a Luis de la Rosa. Como confirmación de estas afirmaciones, el gobierno de los Estados Unidos reclamó al de México por el ataque a Glen Springs, Texas, consumado por un grupo de mexicanos encabezados por Luis Rosa y Pedro Dino, el 5 de mayo de 1916. Por esa, la misma nota de junio 25 de 1916, el secretario de Estado Lansing llamaba nuevamente la atención sobre la bien conocida y no restringida actividad de la Rosa. Aniceto Pisaña y Pedro Dino y otros, en relación con las circunstancias en la frontera, y sobre el hecho de que, hasta el 4 de junio, de la Rosa todavía se encontraba reclutando tropas en Monterrey, con el declarado propósito de atacar las ciudades fronterizas de Texas, y que Pedro Vino estaba haciendo reclutamiento en otros lugares con el mismo declarado propósito. El hecho de que las autoridades mexicanas no reprimieran estas actividades daba lugar, según el decir de Lansing, a que los Estados Unidos tomaran las medidas preventivas que creyeran necesarias. Pero se adivinaba ya, bajo el duro tono de las palabras, el afán del gobierno norteamericano por abandonar una situación que le reportaba cada vez mayores dificultades, sobre todo cuando la participación de los Estados Unidos en la Guerra Mundial se avecinaba. La Guerra Mundial y la neutralidad mexicana. En abril de 1917, Norteamérica entró en la Guerra Europea, sin que este acontecimiento cambiara en nada la decisión de México respecto a su neutralidad, aún cuando Estados Unidos y las potencias europeas desarrollaron todo este género de intrigas para hacerlo desistir de ella. Al iniciarse la contienda europea, Carranza había definido su posición con estas declaraciones. El primer jefe del Ejecutivo Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, declara y notifica a todos aquellos a quienes concierne que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado que existe entre Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Montenegro, Rusia y Serbia. Como consecuencia de esta declaración, se han dictado los acuerdos necesarios en efecto a que se cumplan debidamente. Las estipulaciones contenidas en la Convención sobre los Deberes y Derechos de las Potencias Neutrales en Caso de Guerra Marítima, firmada en La Haya el 18 de octubre de 1907. En 1915, el espionaje alemán intentaba, por conducto de uno de sus agentes más audaces, conquistarse a Victoriano Huerta para utilizarlo, de acuerdo con sus objetivos, como un punto de apoyo contra los Estados Unidos en caso de que estos, cual era de esperarse, se decidieran a intervenir en la contienda entre las naciones aliadas y los imperios centrales. El punto capital era para el envío de submarinos y la promesa de armas y municiones. Yo había llevado este asunto tan peligroso como desusado, con tal secreto, que hasta había enviado especialmente a Berlín un mensajero de toda confianza. Mi idea
era que México atacase a los Estados Unidos, apenas hubiésemos proclamado definitivamente la guerra submarina, a ultranza contra todos y cada uno. En ese caso, habríamos tenido que contar con la entrada de Norteamérica en la guerra, y era esencial retener a nuestro enemigo, atrayéndoles a sus propias fronteras. Esto podía hacerse si lográbamos poner nuevamente a Huerta en el poder, pues de otro modo, no había posibilidad alguna de persuadir a México para que atacase a los Estados Unidos. Tiempo después, este plan se simplificó, ya que Alemania desdeñaba tratar con Huerta, a quien había que empezar por poner nuevamente en el poder. Entonces, afirmada la situación de Carranza, el ministro de Relaciones germano, Zimmermann, cablegrafió al ministro de Alemania en México, Bonnekart, sus instrucciones. Comenzamos la guerra submarina a ultranza el 1 de febrero. No obstante, esperaremos mantener neutrales a Estados Unidos. Si no lográsemos esto, propondríamos a México una alianza en los siguientes términos. Haremos la guerra y concluiremos la paz en común. Proporcionaremos un apoyo financiero general y estipularemos que serían devueltos los territorios de Nuevo México y Arizona que perdió en 1848. Déjense los detalles por cuenta de usted. Queda usted encargado de sondear a Carranza de manera estrictamente confidencial. Y tan pronto como la guerra con los Estados Unidos se asegura, le sugerirá a usted que entre en negociaciones con el Japón por su propia cuenta, requiriéndole para que se una a nosotros y ofreciendo actuar como intermediario entre Japón y Alemania. Llame la atención de Carranza sobre el hecho de que el desarrollo de la guerra submarina a ultranza hará posible caer de rodillas a Inglaterra y obligarla a clamar pidiendo la paz en cosa de pocos meses. No es aventurado aseverar que este mensaje, cuando fue conocido por el gobierno de Estados Unidos, aceleró su participación en la guerra mundial al lado de los aliados. Carranza, sin embargo, permaneció inalterable. Manejó hábilmente los hilos de la intriga y, jugando con ella, mantuvo su neutralidad para llevar adelante los principios de la revolución. El 15 de abril de 1917, Bonnekart telegrafió a Alemania: Presidente Carranza declara que entiende permanecer neutral en cualquier circunstancia. Echando por la borda las ilusiones germanas, pero sin doblegarse ante la presión inglesa o norteamericana, cuando estas potencias querían obligarlo a variar de actitud con amenazas más o menos veladas. En su informe del 15 de abril ante el Congreso de la Unión, Carranza hizo constar: Es, pues, un hecho que la República Mexicana está en paz y armonía con todas las naciones extranjeras, poniéndose con mayor empeño restablecer y cimentar su tranquilidad interior sobre las bases de los principios y reformas proclamados por la Revolución. La reforma. Estas palabras de Carranza reflejaban una realidad durante los años de lucha armada había dictado desde Veracruz, más tarde desde Querétaro y México. La codificación que con reformas adicionales a las leyes del país venía a darle a este una nueva fisionomía transformando su vieja, económica, base y social. A la ley del 6 de enero de 1915 siguieron las del 13 del mismo mes y año suprimiendo la Lotería Nacional. El decreto del 29 de enero que hacía pasar a manos de la nación las obras construidas en las zonas federales sin la respectiva autorización. El del 29 de enero, también adicionando la fracción del décimo artículo del artículo 72 de la Constitución Federal para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo. El del mismo mes y día, reformando el Código Civil para establecer el divorcio. El del 22 de junio, aboliendo las tiendas de raya, el del 28 de junio, prohibiendo a los gobernadores provisionales de los estados otorgar concesiones que exhibieran de impuestos del estado o de los municipios a los capitales de los concesionarios, así como crear deudas a los estados contratando empresitos interiores o expidiendo vales, bonos o billetes de circulación forzosa, sin autorización expresa de la primera jefatura y dejando sin efecto legal, igualmente, las extensiones de impuestos concedidas por los gobernadores provisionales. El del 2 de julio suprimiendo el carácter de presidio al castillo de San Juan de Ulúa, símbolo de la opresión porfiriana. El del 29 de diciembre aclarando que de acuerdo con la ley de secretarías, la ausencia del primer jefe encargado del poder ejecutivo debía ser cubierta por el secretario de estado correspondiente. La del 28 de mayo de 1916 dejando en aptitud de contraer nuevo matrimonio a los divorciados, y la del 11 de octubre del mismo año suprimiendo las corridas de toros en el distrito y territorios federales. Eso no me lo sabía, fíjate. El decreto del 14 de septiembre de 1916. El 14 de septiembre de 1916, Carranza acordaba la modificación de los artículos 4, 5 y 6 del decreto del 12 de diciembre de 1914,
fijando las normas para la elección de diputados al Congreso Constituyente, según lo ordenado por la Constitución de 1857. Proclamando, empero, algunas restricciones particulares, ya que además de los impedimentos que la misma Constitución fijara, no podían ser electos los que hubieran ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. El Congreso resultó construido, en su gran mayoría, por elementos pertenecientes a la pequeña burguesía liberal y dividido en dos corrientes históricas, la de los viejos renovadores de la legislatura, maderista, encabezados por Luis Miguel Rojas, José Natividad Macías y Félix Fulgencio Pallavicini, y la de los jacobinos, evocación del grupo radical de la Asamblea Francesa, formado por los jóvenes revolucionarios nutridos de los conceptos sociales preconizados por el programa del Partido Liberal Mexicano, en cuya cabeza figurara Ricardo Flores Magón, y por los ideales agrarios del Plan de Ayala, entre los cuales se destacaron por sus iniciativas avanzadas y por el rigor de su día, de su dialéctica, en el propio desarrollo de las discusiones, Francisco J. Mujica, Heriberto Jara, Luis Monzón, Froilán Manjares, Luis T. Navarro, Pastor Rowix y otros. La Constitución de 1917 y los jacobinos. Fue este grupo el que imprimió la Constitución de Querétaro el espíritu progresista que tuvo, derrotando a los renovadores subordinados al proyecto de Constitución conservadora de Carranza, que no respondía a las aspiraciones de renovación social del pueblo mexicano, ni a los ofrecimientos que el constitucionalismo había hecho a las masas obreras y campesinas para su redención, ni a los compromisos que se habían concretado con ellas a través de la ley del 6 de enero de 1915 y del pacto sellado con sangre obrera firmado con la Casa del Obrero Mundial. La actividad incansable de este grupo se debió a que la Constitución de 1917 tuviera un artículo 3, un artículo 27 y un artículo 123 y un 130 de caracteres tan avanzados. El primero de ellos, o sea el 3, proclamaba la enseñanza laica, entendida esta enseñanza como nacida de la aplicación de la interpretación científica en contra del criterio ortodoxo religioso. El segundo, o sea el 27, empezaba por dejar bien establecido el derecho de la propiedad privada, aunque precisando que el que se refiere a las tierras y aguas corresponde en principio a la nación, la que ha poseído y posee la facultad de transmitir este derecho con los particulares para construir la propiedad privada, fijaba el derecho que posee la nación de imponer la propiedad privada a las modalidades que dicte el interés público, de la misma manera que el de conseguir por el aprovechamiento de los elementos naturales una equitativa distribución de la riqueza. Planteaba la limitación de los latifundios, para lo cual las entidades federativas de la nación expedirían las leyes necesarias, debiendo crearse fondos de una deuda especial para el pago de las fracciones respectivas. Se declaraba vigente la ley del 6 de enero de 1915. Se reivindicaban las tierras, los bosques y las aguas adjudicadas contra la ley del 25 de junio de 1856. Se establecía la revisión de contratos y concesiones hechos desde el año de 1876. Se restringía el derecho de adquirir tierras y aguas nacionales a los extranjeros, quienes para adquirirlas estarían obligados a renunciar a todo derecho de reclamación ante la Secretaría de Relaciones por su condición de extranjeros. Al mismo tiempo, fijaba condiciones de ubicación sobre fronteras y litorales, para que los extranjeros adquirieran el dominio sobre las tierras y aguas de la nación. Se restringía también a las asociaciones religiosas, a las sociedades anónimas y a las instituciones de beneficencia el derecho de adquirir bienes raíces. Se declaraban con capacidad para disfrutar en común de las tierras a los condoñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y cualquier otra corporación de la población que guardara un estado comunal. Y por último, se daba protección al establecimiento del patrimonio familiar. Si se analiza el contenido de este artículo, se reconocerá que el esfuerzo de zapatismo no fue tan infructuoso, puesto que en él se condensaba el programa porque tanto había luchado. Claro que el artículo 27 no era, según lo pretendían las fuerzas regresivas del país, un postulado extremista, puesto que además de fijar el derecho de propiedad privada, propugnaba la creación de la deuda correspondiente para el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. Pero que no se olvide que a este respecto, el Plan de Ayala era aún más conservador al proponer el previo pago parte de las tierras en beneficio de sus poseedores. En el artículo 123, relacionado con el problema obrero, se creaba en las legislaturas locales la obligación de expedir leyes de trabajo de acuerdo con las necesidades regionales,
pero sin volar, sin violar los lineamientos generales que se señalaban. La jornada máxima sería de trabajo sería de 8 horas. La jornada máxima nocturna de 7, eximiéndose las labores insalubres y peligrosas a las mujeres y a los niños menores de 16 años. A unos y a otros les queda prohibido el trabajo nocturno industrial, limitándose al trabajo de los establecimientos comerciales antes de las 10 de la noche. Los jóvenes mayores de 12 y menores de 16 años tendrían como jornada máxima 6 horas de trabajo, y los menores de 12 años estarían incapacitados para contratar su trabajo, estableciéndose por cada 6 días de labor uno de descanso. Las mujeres embarazadas durante los tres meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos y el siguiente de dar a luz gozarán de descanso con salario íntegro. Establecía la obligación de fijar el salario mínimo de acuerdo con las necesidades de cada región, con comisiones especiales dependientes de las juntas de conciliación. Además, consideraba la participación de utilidades, la igualdad de salarios para trabajos iguales sin distinción de sexo o nacionalidad, el exceptuar, sin embargo, descuento o compensación al salario mínimo, la prohibición de efectuar el pago del salario con mercancías o vales de cualquier especie, el pago de horas extraordinarias con un ciento más de lo fijado para las dos normales, sin que debiera excederse de 3 veces consecutivas, la obligación para los patrones de dotar a los trabajadores de habitaciones cómodas e higiénicas, la responsabilidad para los empresarios en casos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales en los trabajadores, el derecho para los obreros y empresarios de asociarse, el derecho de huelga y paros para obreros y patrones, la licitud de huelgas cuando su objeto fuera el de equilibrar los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajador con los del capital, la obligación, cuando se tratara de servicios públicos, de avisar con 10 días de anticipación a la fecha fijada para la suspensión del trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, la ilicitud de las huelgas si la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando se trate de establecimientos y servicios que dependieran del gobierno, la obligación para el patrón que se negase a llevar sus diferencias al arbitraje o aceptar laudo pronunciado de indemnizar con 3 meses de salario al obrero reclamante, el deber de pagar al obrero igual indemnización en caso de cesantía sin causa justificada, la preferencia del pago de los sueldos de los trabajadores en caso de quiebra, la prohibición de exigir a las familias de los trabajadores el pago de deudas contraídas por estos. El artículo 130 fijaba de modo absoluto los derechos de la Iglesia, confirmando la conquista de la Reforma estampadas en la Constitución de 1857, y vedaba al clero hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular y en general del gobierno. Prohibía asimismo formar agrupaciones políticas de tipo religioso, y fijaba responsabilidad para toda autoridad que reconociera como válidos los estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de cualquier culto. Este código significaba en aquellos días una gran conquista para el pueblo mexicano, no solo considerando su retraso económico y político, sino comparándolo también con el estado de aquellos países capitalistas en los que el proletariado había alcanzado mayor madurez y una conciencia de clase más avanzada. Recuérdense las condiciones históricas porque atravesaba el mundo en aquella época, cuando los estados imperialistas habían conseguido engañar con falsos conceptos patrióticos al proletariado internacional. México se convertía, de pronto, en un ejemplo para todos los explotados del mundo. Esta constitución lo transformaba, inesperadamente, en una fuerza de choque contra la influencia y el expansionismo norteamericano, señalando el camino que debían de seguir los otros pueblos del nuevo continente, cuyas condiciones históricas les eran semejantes. Todo muy bien, güey, pero pasaron 100 años, 120 años, 130 años y seguimos con los mismos derechos laborales que nos dieron estos culeros. Vale la pena pensarlo. La política antiimperialista de la revolución. Toda la historia internacional del carrancismo se significó por su política antiimperialista, en la cual radicó su mejor mérito. Sirviendo de testimonio a esta aseveración, la actitud de Carranza frente a los Estados Unidos en el caso del desengaño, enero-marzo de 1914, cuando Norteamérica quiso rogar desde el derecho de litigar a favor de Inglaterra ante la Revolución, inútilmente, ya que esta nación había reconocido al gobierno espurio de Victoriano Huerta. El caso Benton, febrero de 1914, y el caso Bauch, febrero-marzo de 1914, en los que Carranza se mantuvo firme, dentro de los límites de lo decoroso, ante las injustas reclamaciones de los Estados Unidos. El caso ABC, abril de 1914 a septiembre de 1915.
en el que fue el primer jefe, no aceptó que las naciones extranjeras resolvieran conflictos cuya responsabilidad constituía correspondía estrictamente al pueblo mexicano, negándose a tratar con los delegados de Huerta el caso de la desocupación de Veracruz, en el cual, en una limpia lucha alrededor del derecho internacional, Carranza consiguió que las fuerzas norteamericanas salieran del primer puerto del Golfo. El caso Columbus, que fue ganado valientemente en una larga batalla diplomática, no extenta de encuentros guerreros entre mexicanos y norteamericanos, obligando a la expedición punitiva mandada por Pershing al salir del país. Los casos de los barcos Leipzig, Zelandia, Eclipse, Nordán y demás, en los cuales Carranza afirmó la neutralidad de México en el conflicto armado europeo. En todos ellos, los principios de la política internacional carrancista se redujeron a proclamar: número 1, que todos los países son iguales, que deben respetarse mutuo y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Número 2, que ningún país debe intervenir en ninguna forma, por ningún motivo, en los asuntos interiores de otro, y que todos deben someterse, sin excepciones, al principio universal de la no intervención. Número 3, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país en donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Así, tanto nacionales como extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se hallan. Número 4, que las legislaciones deben de ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. Características de la revolución y la filosofía política. La revolución mexicana fue así una revolución popular burguesa, antifeudal y antiimperialista, que rompió los moldes clásicos, puesto que si el artículo primero de la Constitución hace una declaración en favor de los derechos del hombre, en cambio, el artículo 27 de la misma, al afirmar el derecho de la propiedad privada, le fija sus limitaciones, creando su propia filosofía política que antepone al derecho del individuo el derecho de la colectividad. Es, pues, en este sentido, que la Revolución Mexicana rebasó los límites marcados por toda revolución burguesa, propiciando el tránsito de la sociedad feudal, heredada desde los días de la colonia, a una sociedad burguesa cuyas bases objetivas habían sido forjadas por la reforma y destruidas. ¡Ay, güey! Dada su servidumbre al capitalismo extranjero, por el porfiriato. Asimismo, el artículo 123 rompió la armonía burguesa, garantizando explícitamente los intereses de las masas trabajadoras. Pues más o menos, ¿eh? El arte de la revolución. Pero la Revolución Mexicana no solo subvirtió las bases materiales de la nación, sino que influyó también en sus aspectos espirituales, creando una nueva sensibilidad en sus escritores y en sus artistas de profundas raíces mexicanas, europizantes hasta entonces. Las corrientes artísticas cambiaron radicalmente con la revolución. Los escritores y los artistas, como el mito de Ateneo, se nutrían desde ese momento de los fuegos de su propia tierra, y con ello nació así el arte de la revolución, de los cuales la pintura mexicana, el que alcanzó mayor relieve y en menor escala, pero también llevando el nombre de México lejos de sus fronteras, la novela de la revolución. Destajaron entre los grandes pintores mexicanos nacidos en medio de los disparos de los 30-30, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los tres más grandes maestros de la pintura contemporánea, pero tras ellos, siguiéndolos muy de cerca, una y otra generación postrevolucionaria han colocado este arte en un sitial envidiable. Se puede decir que si toda época histórica posee una forma propia de expresión, la pintura es la forma de expresión de la Revolución Mexicana. La novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, marcó el punto de partida de la novelística mexicana, nacida con el movimiento revolucionario. A ella siguieron El Águila y la Serpiente, y la sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, El General y Campamento de Gregorio López y Fuentes, La Sonada y En la Rosa de los Vientos, de José Mas Isidor, Vámonos con Pancho Villa, El Hombre Malo, y Se Llevaron el Cañón para Bachimba, de Rafael Muñoz, Desbandada, Mi Perro, Mi Caballo y Mi Rifle, de José Rubén Romero. Este grupo de novelistas, los novelistas de la Revolución, llevó las inquietudes mexicanas a otras latitudes, en donde sus moradores querían saber
qué grado lo reclamado con el fuego de sus cañones encarnaba una aspiración que, siendo mexicana, fuera al mismo tiempo una aspiración universal. Como los pintores, las nuevas generaciones de novelistas apuran a sus antecesores. Ellas han insistido en el tema de la revolución como propósito creador, fijando en lo mexicano las huellas de sus pasos. Pero sería injusto suponer que este retorno a nuestra tierra influyó solo en la pintura y en la novelística. También la música y la poesía y la escultura recibieron su influencia creadora. Los nombres de Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Blas Galindo y tantos más. En la música son proverbiables ya los de Carlos Gutiérrez Cruz, Manuel Maples Arce, Germán Liszt Azurbide, aunque ahora silenciosos, se animaron en otros días con el humo de las batallas y cantaron a la revolución, señalando nuevas normas a la poesía mexicana. Los de Germán Cueto, Ignacio Anzullo y Carlos Bracho en la escultura, y el de este genial grabador mexicano, heredero de la Palma de Posadas, Leopoldo Méndez, cuya obra alcanza proyecciones admirables. Las creaciones de la mayoría de estos artistas han recibido luego el aliento de otro gran suceso universal, la Revolución Rusa, que independientemente de las políticas proposiciones políticas que suscite, es un hecho histórico pleno de universalidad. El espíritu de clase de Carranza y el asesinato de Zapata. Sin embargo, al recuperar el constitucionalismo, la capital de la República, la Casa del Obrero Mundial reanudó sus actividades, organizando en el Distrito Federal la Federación de los Sindicatos Obreros, designando comisiones para que se salieran todos los rumbos del país en misión de propaganda, de acuerdo con un programa de actividades que, entre otras cosas, pretendía la constitución de una confederación obrera adherida a la Internacional. Este crecimiento constante y esta labor de organización del proletariado mexicano despertaron las suspicacias de Carranza, quien en 1916 ordenó el licenciamiento de los batallones rojos. La huelga de tranviarios en Guadalajara, Jalisco, la de mineros de El Oro, México, la del mineros de El Oro, México, la de la Cámara de Trabajo en Veracruz, reclamando esta última la implantación del talón oro, impulsaron a Carranza en contra de sus antiguos aliados. La huelga de electricistas obró de tal manera en su ánimo que lo llevó a publicar Un Bando, 19 de septiembre de 1916, por medio del cual ponía nuevamente en vigor la ley del 25 de enero de 1862, que castigaba con pena de muerte a los trastornadores del orden público, y, en el mismo bando, reformaba la ley del 6 de enero de 1915, en el sentido de afirmar las posiciones agrarias, reprochando a los campesinos sobre sus esfuerzos para lograr la propiedad de la tierra como si de ellos dependiera, exclusivamente, la existencia de la sociedad. Toda la secuela del derecho de los trabajadores, derivado de la Constitución de 1917, estuvo frenada por Carranza. Él y los gobernadores de los estados intervinieron en los conflictos entre el trabajo y el capital, sentando las normas del derecho industrial consuetudinario, algo así, según la habilidad y fuerza que poseen en cada caso. Frente a la fuerza y la habilidad de las organizaciones obreras, pero a pesar de todo, el movimiento proletario creció, en parte porque no todas las autoridades del país, salidas del seno de la revolución, sustentaban el criterio del primer jefe. Como caso típico de estas condiciones históricas, puede mencionarse el de los trabajadores de la región de Orizaba, cuyo esfuerzo en contra del contrato individual de trabajo, octubre y noviembre de 1919, fue apoyado por el general Calles, secretario de Industria y Comercio y Trabajo del propio Carranza, que se vio obligado a aceptar la resolución dictada por aquel en favor de los organismos obreros. Pero la lucha estaba entablada ya, y el 10 de abril de 1919 llegó al máximo al ser asesinado Emiliano Zapata por las fuerzas del coronel Guajardo. No se podrá decir que Carranza ordenó el crimen, pero el premio, en metálico, concedido al asesino y el ascenso a general con el que se le benefició, permiten afirmar que sí lo aprobó. Próximo a vencerse en su periodo electoral, Carranza se enfrentó a una nueva situación política al surgir la candidatura del general Obregón. La lucha se entabló entre este jefe militar y el ingeniero Ignacio Bonillas, a quien Carranza
apoyaban un generoso anhelo de acabar con el caudillismo militar. Pero Obregón no fue solo esto, sino también un caudillo popular, con hondo arraigo en el pueblo mexicano y los grandes sectores obreros y campesinos del país, que veían en él a uno de sus más tenaces defensores. El proceso abierto a Obregón por actividades subversivas contra el gobierno de la República hizo entrar al país en una era de agitación que el mismo gobierno no pudo frenar. Obregón permaneció en la Ciudad de México, de donde salieron tropas hacia Sonora, estado que apoyaba abiertamente la candidatura de dicho jefe militar. Por este hecho, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, proclamó un plan de agua prieta, desconociendo el gobierno de Carranza y declarando que aquel estado reasumía su soberanía. Abandonado por la mayor parte del ejército, desvinculado de los obreros y los campesinos que antes lo habían acompañado a la lucha, Carranza salió de la capital de la República hacia Veracruz para ser atacado por las fuerzas de ese estado, a las órdenes de Guadalupe Sánchez, en quien Carranza confiaba. Así, apurado por los enemigos, el que fuera el primer jefe de la revolución abandonó los trenes en que viajaba para internarse en la Sierra de Puebla, en donde fue traicionado por Rodolfo Herrero, quien lo atacó durante la madrugada del 21 de mayo de 1920 en el poblado de Tlaxcaltongo. En la última orden de la columna militar que lo acompañó, se decía que a través de la Sierra de Puebla, el señor presidente Carranza sucumbió a la consecuencia de una de las más infames traiciones que registra la historia de la patria, aludiendo injustamente al hecho en general encabezado por Obregón, y no solo consumado por Herrero, militar de antiguo ejército militar, que rendido poco tiempo antes a Carranza, lo traicionaba después de haberle prometido fidelidad. Para sustituir a Venustiano Carranza, fue nombrado presidente de la República, con carácter provisional, Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, quien inició lo que puede llamarse el periodo post-revolucionario. Estos últimos capítulos se me han hecho larguísimos. No sé por qué, güey. Pero siento que también Mas Isidor como que le está pisando al acelerador, ¿no? O sea, inclusive... Ah, sí, mataron a Zapata ya, ¿no? De Obregón a Ávila Camacho. De 1920 a 1946, 7 fueron los presidentes que ocuparon el poder. Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Emilio Pontes Gil, de 1928, 1 de diciembre al 5 de febrero de 1930. Pascual Ortiz Rubio, de 1930, 5 de febrero al 2 de septiembre de 1932. Abelardo Rodríguez, de 1932, 2 de septiembre a 30 de noviembre de 1934. Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Miguel Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Durante estos regímenes, tuvieron lugar algunas sublevaciones militares en el país, sin arraigo en el pueblo. En 1923, diciembre, durante el gobierno de Obregón, se sublevaron en Veracruz Guadalupe Sánchez, en Jalisco Enrique Estrada, Rafael Balbuena, Rafael Buelna, Manuel M. Diegues, Salvador Alvarado y otros. En Oaxaca, Fortunato Maicote y Manuel García Vigil. Y en diversas regiones de la República, Marcial Cavazos, Carlos Green, Cándido Aguilar y Ricardo Broca, cuyas tropas asesinaron en Yucatán al gobernador y líder socialista Felipe Carrillo Puerto. La rebelión tuvo por objeto combatir la sucesión presidencial de Calles, cuyo contrario, de la Huerta, se vio precipitado por sus propios partidarios en contra del presidente Obregón. Al movimiento de caracteres regresivos, careció de apoyo popular. La rebelión cristera y el clero mexicano. Antes de lo que vaya a platicarnos nuestro amigo, a mí me platicaron una historia muy interesante de la revolución cristera, alguna vez que estuve conviviendo entre los huirras y tuvieron mucho que ver. Vamos a ver qué dice. En 1926, después de una intensa campaña de asociación de jóvenes mexicanos, de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y de la Orden de los Caballeros de Colón, ¡esa mamada!, estalló el movimiento cristero contra el gobierno de Calles. El episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente, declaraba la mugre del arzobispo de México, José María Mora, del Río, rebelándose contra los artículos de la Constitución, motivo de la larga y sangrienta querella del pueblo de México por sus libertades. La pretensión no era nueva. La Iglesia Católica como cuerpo
y a pesar de los casos aislados de religiosos amantes de la paz y el progreso, ha sido indudablemente enemiga de la independencia y del movimiento de la reforma liberal y de la revolución. Y así se ha puesto a los tres grandes movimientos mexicanos hacia el progreso social y la justicia. Se los voy a volver a leer ahorita porque estamos en domingo, celebrando la crucifixión del vato ese, güey. La Iglesia Católica, como cuerpo, a pesar de los casos aislados de los religiosos amantes de la paz y del progreso, ha sido indudablemente enemiga de la independencia, del movimiento de la reforma liberal y de la revolución. Y así se ha opuesto a los tres grandes movimientos mexicanos hacia el progreso social y la justicia, mas circunscribiendo el hecho de la revolución, fue combatida desde sus comienzos por el clero, que patrocinaba la reforma económica y social, el programa básico de Madero. No mencionaba la reforma religiosa, pero los clericales le temían hasta el mismo nombre de reforma agraria, porque afectaría la tenencia de las escuelas que Díaz les había concedido. De escuelas como las que encontraron en Canadá, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea para que lo busquen. Naturalmente que el clero católico de México contó no solo con la aquiescencia del Papa para su rebelión en 1926, sino que obedeció de este la iniciativa para resistir a las leyes mexicanas. Los obispos de Durango y San Luis Potosí recibieron una carta de la mugre Pío XI, con fecha del 2 de febrero de 1926, en la cual el jefe de la Iglesia Católica enderezaba un ataque demoledor a la Constitución, las leyes y el gobierno de México, impío, lejos de ser razonable, aparentemente inmerecedoras del nombre de leyes. Ordenaba a los obispos desarrollar una acción católica unida. Así, el arzobispo de Durango se sintió autorizado para azuzar a los fanáticos católicos hacia la rebelión. A nuestros hermanos católicos, levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haber meditado largamente ante Dios y habiendo consultado ante los más sabios pedófilos, teólogos de la ciudad de Roma, debemos decirnos, estén tranquilas vuestras conciencias y recibid nuestra bendición. En 1929, durante el asesinato de Cortés Gil, se firmó la paz entre el gobierno y la Iglesia Católica en México. Sin embargo, la rebelión cristera, protegida por el clero, había costado muchas vidas y cruentos sacrificios a la nación, y había obligado al gobierno a usar toda su energía para sofocar un movimiento que, al sellarse la paz, estaba casi dominado. En ese momento tuvimos que haber sacado el cáncer de México, que es la Iglesia Católica de mi país. Y el que opine lo contrario, que me diga dónde nos vemos para agarrarnos a machetazos. El retorno al reeleccionismo. En 1927, surgió un nuevo brote rebelde al reformarse la Constitución para apoyar el retorno de Obregón al poder, echando así por tierra una de las conquistas más claras del pueblo mexicano, como lo fue el antirreeleccionismo. Para combatir la tendencia reeleccionista, aparecieron las candidaturas de Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, los antiguos subordinados de Calles y Obregón. La causa era buena, pero los hombres que la encabezaron estaban muy por debajo de ella. Al sublevarse el general Almada, Héctor, en la propia capital de la República, Serrano fue aprehendido en Cuernavaca, Morelos, en compañía de un grupo de sus amigos y partidarios, y asesinado en Huitzilac el 4 de octubre de 1927. Gómez se levantó en armas y fue detenido días después por las fuerzas del general Escobar, y fusilado en Coatepec, Veracruz, el 4 de noviembre de 1927. Sin enemigos en la lista electoral, los sufragios emitidos el día de la elección favorecieron al candidato reeleccionista, pero no pudo este, sin embargo, tomar posesión de la presidencia de la República, ya que antes fue asesinado por un fanático clerical, José de León Toral, el 17 de julio de 1928. Maldito karma. La rebelión militarista de 1929. El asesinato de Obregón creó un conflicto entre sus correligionarios, militares y civiles, y el gobierno de Calles. A pesar de que este, para destruir las suspicacias de sus atacantes, dirigió un mensaje a la nación al comparecer ante la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 1928, en el que afirmaba que, habiendo desaparecido los viejos caudillos de la revolución, se presentaba la oportunidad de inaugurar en México una institución de los regímenes caudillistas, los regímenes institucionales. Aún más, Calles convocó a los generales del ejército con cargos oficiales en su administración y con mando de jefaturas militares en la República, a fin de conocer su opinión a este respecto.
comprometiéndose todos o ellos a apoyar su política y a renunciar a toda aspiración presidencial. Empero el 3 de marzo de 1929, se sublevaba en Veracruz el general Jesús M. Aguirre, quien pretendía la constitución de un directorio militar como gobierno de la nación, mientras que en Sonora, el general Francisco R. Manso lo secundaba el mismo día. Al día siguiente, lo hacía el general José Gonzalo Escobar en la Laguna, y en Sonora, Chihuahua y Durango, los gobernadores de aquellas entidades federativas, generales Fausto Tupet, Marcelo Carabeo y Juan Gualberto Amaya, respectivamente, desconocían también al gobierno de la República, alegando que Calles, designado ya como jefe de la Revolución Mexicana, se había convertido de hecho en un dictador. Esta rebelión, típicamente militarista, se ostentaba ayuna de todo problema generoso que descansaba en el plan de Hermosillo y que reconocía como jefe del movimiento renovador al general José Gonzalo Escobar. Por carecer de justificación histórica, por adolecer de vicios de origen y por no representar sino el espíritu militarista de su época, esta rebelión fracasó rotundamente, pese a que contaba de su favor con una gran parte del ejército del país. La sublevación del general Cedillo, con C de casa, Cedillo, no Cedillo con Z como el priista. Todavía en 1938, Saturnino Cedillo con C se levantó en armas contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, como abanderado de todas las fuerzas oscuras que en México venían luchando. Desde el triunfo de la revolución, por dar al traste con las conquistas del pueblo mexicano, el Partido Socialdemócrata, la Confederación de Partidos Independientes, la Confederación de la Clase Media, la Asociación Española Anticomunista y Antijudía, la Falange Poblana, la Falange de México, la Acción Cívica Nacionalista, las Juventudes Nacionalistas de México y otros organismos similares de tendencia fascista constituyeron el frente de lucha encabezado por individuos de reconocida afiliación reaccionaria contra el gobierno progresista de Cárdenas. El 15 de mayo de 1938, la legislatura de San Luis Potosí dio a la publicidad un derecho desconociendo al presidente Cárdenas por su incapacidad para gobernar, creyendo falsamente realizar la independencia económica del país con un decreto que, visto bajo el sentido patriótico de la vida real, resulta un acto antieconómico, antipolítico y antipatriótico. Esta alusión al decreto de la expropiación a las compañías petroleras, promulgado por Cárdenas el 18 de marzo de 1938, ponía de relieve los indisolubles lazos que ligaban a Cedillo y a sus cómplices con las fuerzas imperialistas del exterior. La rebelión fue sofocada por la sola presencia del presidente de la República en San Luis Potosí, sitio en que Cedillo había establecido el centro de sus actividades. La paz se cimentó en el país, una vez dominadas estas rebeliones, entrando en un periodo de normalidad. El progreso social y el proceso político postrevolucionario. A lo largo del cuarto de siglo, México ha luchado enérgicamente por su desarrollo social. Los gobiernos de Obregón y Calle pusieron en práctica la constitución del país, permitiendo, de este modo, el progreso del pueblo mexicano. Una larga era de paz, aunque interrumpida a veces por aventuras caudillistas armadas, se ha firmado en el país el derecho de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, la libertad de conciencia, la afirmación de los conceptos sindicales plasmados en hechos por la revolución. Dieron lugar a un ascenso social que cobró singular energía durante los días del gobierno de Cárdenas. La evolución política nacional no ha sido tan firme. No se puede decir que en México existe, en realidad, un régimen de instituciones políticas. Los partidos nacidos en el progreso revolucionario, en el proceso revolucionario, han sido muchos y de variados matices, pero todos ellos han estado alimentados aún por caudillismos, frustrando en consecuencia las aspiraciones democráticas que animaron a los hombres de 1910, al Partido Antirreeleccionista y al Partido Constitucional Progresista. Siguieron con Obregón el Partido Liberal Constitucional y el Partido Cooperatista. Con Calles, el Partido Laborista y el Partido Agrarista. Con Portes Gil, el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Con Cárdenas y Ávila Camacho, el Partido de la Revolución Mexicana. Han nacido además partidos de oposición de derecha, como el Partido Acción Nacional, partidos de izquierda como el Partido Popular y el Partido Comunista Mexicano, que no han llegado a influir todavía en la vida institucional del país. La cuestión agraria. Tocó a Obregón iniciar la política agraria de la revolución, cumpliendo los ordenamientos constitucionales, pero Obregón,
no solo se circunscribió a la dotación de ejidos a los pueblos, sino que ambiciosamente atendió a los otros aspectos de los problemas. Por ejemplo, en 1920 se promulgó la Ley Federal de las Tierras Ociosas y en 1923 la Ley de las Tierras Libres para mexicanos mayores de 18 años. En 1927 se suprimió el requisito de categoría política, ampliándose el concepto de núcleo de población con derecho a ejidos. Posteriormente, se aumentó la parcela ejidal, atendiendo a necesidades inviolables. Otras experiencias hicieron aparecer durante la administración de Cárdenas, quien aceleró el proceso de entrega de la tierra a los campesinos, ejido colectivo. La bondad del procedimiento ha quedado demostrada, ya que son indiscutiblemente los ejidos colectivos los que más han prosperado en el país. Hasta hace poco, el número de ejidos creado abarcaba alrededor de 16.000, de los cuales habría que considerar como producto de restituciones solo a unos 200. El resto correspondía a dotaciones, sin contar además unas 3.000 ampliaciones. Han sido beneficiados los millones de campesinos que disfrutan de una superficie aproximada de 40 millones de hectáreas. El 85% de las familias dependientes de los ejidatarios obtenían más del 50% de sus ingresos del ejido, y al amparo de este, vivían alrededor de los 4 millones de personas. Como resultado de la reforma agraria, se eliminó, si no del todo, sin gran parte, la fuerte concentración territorial de la época porfiriana, con su odiosa escuela de servidumbre. Ha desaparecido, aunque no se podría decir que para siempre, la clase parasitaria de los terratenientes ausentistas, y se reivindicaron para la nación algunas de las tierras que se habían otorgado en concesión a poderosas compañías imperialistas. ¿Qué ibas a ver, mi amigo? Que en el 2023 íbamos a estar teniendo otra vez estas pinches discusiones. ¡Qué vergüenza histórica! Es, no obstante, el problema de la tierra uno de los más complicados con los que la revolución se enfrentó, y es innegable que a pesar de todo lo conseguido, queda aún mucho por hacer. Más si consideramos que a partir de ciertos gobiernos empezamos como los cangrejos a caminar para atrás. Pero ya me voy a concentrar en acabar el libro. El problema indígena. La población indígena fue otro de los graves problemas sin solución hasta hoy, con que tropezó la Revolución Mexicana. México, sin el indio, no tendría personalidad definida, personalidad propia. Para encontrar las raíces de lo nuestro, la expresión creadora del pueblo mexicano, es necesario acudir al indio. Ha dicho Mendieta y Núñez, pero el indio explotado durante 3 siglos por los conquistadores y colonos españoles, continuó siéndolo por sus sucesores, los terratenientes mexicanos y extranjeros. Por eso, el problema indígena radica esencialmente en procurar a los indios, aztecas, chichimecas, seris, huicholes, yaquis, mayas, mayos, los medios indispensables para que reconquiste sus posibilidades sociales, económicas, políticas, jurídicas. La Revolución Mexicana ha hecho esfuerzos para atacar este hondo problema, agudizado en los días de la dictadura porfiriana, y dos son las direcciones de su intento formidable. En primer término, la redistribución equitativa de la tierra, la reforma agraria, y en segundo, la escuela rural. El problema, sin embargo, es más complejo, pues hay que tener en cuenta las profundas diferencias de los grupos indios, étnicas, evolutivas, económicas, culturales, que se derivan principalmente de lo disímbolo del medio geográfico en que habitan. De aquí que la cuestión indígena requiera no soluciones generales, sino atención específica y particular en cada caso. Correspondió al presidente Cárdenas el mérito de la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, al cual se le encomendó todo lo relativo a los aborígenes. Debido a esto, sus problemas han sido puestos en la superficie, sin que tal hecho signifique, de ningún modo, que la revolución haya podido liquidarlos, ya que la tarea es larga y difícil, y la reclama un cuidado sistemático y eficiente. Entre los obstáculos que se presentan, hay que subrayar el del idioma, puesto que, del lado del español subsisten todavía varias lenguas indígenas, principalmente el azteca, el maya, el mixteco, el zapoteco, el otomí y el tarasco. ¿Ya vieron cómo aquí el náhuatl no se menciona y se le llama azteca? La formación de maestros bilingües, la aplicación de la reforma agraria, la creación de misiones y otras actividades nacidas de la revolución para incorporar a la vida del país a 2 millones de indígenas constituyen esfuerzos encomiables que conviene alentar. La agricultura. La revolución ha impulsado, atendiendo a una necesidad ingente,
a una política de riesgos. En 1921 se fundó la Dirección de Irrigación, en 1926 la Comisión Nacional de Irrigación y en 1946 la Secretaría de Recursos Hidráulicos. La labor de estas dependencias ha sido fructífera. Derivaciones, canales y presas han servido para impulsar la agricultura nacional. A fin de precisar este hecho, veamos el cuadro de la clasificación de la superficie total del país, dado por Adolfo Oribe Alba. Superficie de labor y laborable, 23.400.000 hectáreas. Pastos en llanuras y lomeríos, 66.500 hectáreas. Pastos en terreno cerril, 30.000 hectáreas. Superficie forestal, 45.000 hectáreas. Superficie desértica no bonificable para la agricultura, 31.500 hectáreas. Solo en un 7% de la superficie del país, las zonas húmedas no requieren obras de riego, pero en cambio, en ellas son precisas costosas obras de saneamiento. El 96% restante, las zonas áridas, semiáridas y semihúmedas, se requieren obras de riego, como factor sine qua non, en un 52% de la superficie del país, esto es, en las zonas áridas, como factor básico para quitarle a la agricultura mexicana su carácter aleatorio y, por tanto, raquítico, en un 41%, esto es, en las zonas semiáridas y húmedas que se cultivan de temporal. Frente a tan angustiosa realidad, la revolución no dudó, tres grandes empresas fueron construidas, la del palmito, Durango, la del azúcar, Tamaulipas, y la de la angostura en Sonora, y se impulsaron las obras del río Colorado, Baja California, Colima, Colima, Coatzamala, Guerrero, Huichapan, Ixtimilapan, Ixmiquilpan, Hidalgo, Magdalena y Ahualco, Jalisco, Ciénega de Chapala en Jalisco, Morelia y Querétaro, Terecuato, Laguna de Magdalena, Zamora y Apatzingán de Michoacán, El Rodeo en Morelos, Tehuantepec, Oaxaca, San Juan del Río, Querétaro, Álvaro Obregón, San Luis Potosí, Río Mayo, Sonora, Colonias Yaquis de Sonora, la antigua Veracruz, Santa Rosa, Zacatecas y dos proyectos de bombeo en Pozo, Yucatán. Las inversiones hechas en este ramo de 1926 a 1940 alcanzaron a 265 millones que beneficiaron superficies nuevas, 156.000 hectáreas, y superficies mejoradas, 114.700 hectáreas. Con el propósito también de incrementar la producción en el campo, fueron creados en el Banco de Crédito Agrícola y Agricorial y Ejidal un cálculo exacto de las inversiones y el valor de la cosecha levantada anualmente a causa del siguiente porcentaje. Cosecha en los distritos de riego de 1945, 371.000 millones de pesos. Cantidad invertida de 1926 a 1945, considerada aquella superficie todavía sin cultivo, 732.000 millones, por lo que equivale a 0.51 de la cosecha anual por cada peso invertido por la nación en obras de riego. Para hacer un cálculo integral de la producción del país y producirlo en un estudio comparativo, deben tenerse en cuenta algunas circunstancias, como la del cambio del índice de cultivo de la tierra, que revela, a veces, una disminución en determinados productos, así como un aumento en otros. Por lo que salta a la vista es que a medida que el país entraba en una época de paz, la agricultura alcanzaba un desarrollo mayor. Una comparación entre el periodo pre-revolucionario y la producción actual acusaría, incuestionablemente, un saldo visible a favor de la revolución. El desarrollo social obrero. Al hacerse cargo de la presidencia de la República el general Obregón, se inauguró en relación con el movimiento obrero una acción distinta a la llevada a cabo por Carranza. La intervención del Estado, a través de sus diversos órganos en los conflictos obreros, es más firme que nunca, porque el gobierno no tiene un programa que cumplir con el régimen del general Obregón. Empieza realmente a establecerse en México lo que podría llamarse la jurisprudencia administrativa del derecho obrero o de la industria, o del industrial. Fue entonces cuando se inició la prosperidad de la organización obrera. En 1918 nació la Confederación Nacional Regional Obrera Mexicana, pero fue durante el régimen obregonista cuando obtuvo su mayor desarrollo, en 1922. Se efectuó en la ciudad de Guadalajara, por obreros católicos, un congreso en el cual se formó la Confederación Nacional Católica del Trabajo consagrada al Sacratísimo Corazón de Jesús, oye esa mamada, señalando el 19 de marzo como Día del Obrero. Pero toda tentativa del clero para adueñarse del movimiento proletario resultó inútil. Por eso, el pedófilo Orozco y Jiménez, alarmado por el sentido de clase de los debates,
afirmaba que el resultado no había correspondido a lo que en realidad esperaba, ya que los pobres que no asistieron a las reuniones y no pudieron penetrarse por lo mismo de toda la doctrina que se expuso, se han sentido autorizados para exigir a los ricos, con justicia o sin ella, todo cuanto necesita. Y después de reconocer que la Iglesia reprueba y condena los principios del socialismo y de recomendar a los obreros cristiana obediencia a Dios, terminaba así: pobres, amad vuestra condición humilde y vuestro trabajo. Poned vuestras miradas en el cielo, ahí está la verdadera riqueza. Una sola cosa os pido: a los ricos amor, a los pobres resignación. Como siempre, la mugre Iglesia Católica, el cáncer de México, invitándole a la gente a no luchar por ser mejores, sino aceptar su situación, a seguir dando el diezmo, para que ellos pudieran seguir siendo ricos, abusando de su autoridad, de su poder y de los niños. Obregón, ante la fuerza que tomaba el movimiento obrero, trató de frenarlo, sobre todo al que libre de la influencia de la CROM. Mantenía una lucha abierta contra los sectores patronales, como la CGT, de carácter anarcosindicalista, y el Comité de la Defensa Petrolera. Proletaria, perdón. La sublevación de la huertista obligó a Obregón a volver a sus intereses hacia los organismos de trabajadores, en quienes se apoyó para liquidarla. Calles, durante los dos primeros años de su gobierno, imprimió nuevo impulso al movimiento obrero, pero se debió, en realidad, a Cárdenas, su mayor florecimiento. Y así, para dar consistencia a su gobierno, se organizó el Comité Nacional de Defensa Proletaria, en febrero de 1936. Se constituyó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, con las siguientes fuerzas obreras: Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM, mayoría de la antigua CROM, Confederación Sindical Unitaria de México, Cámara Nacional del Trabajo, Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México y con los sindicatos de la industria pesada, el de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y el Mexicano de Electricistas. Se agruparon alrededor de Cárdenas también el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Regional Obrera Mexicana, grupo disidente. Terminada la administración cardenista, el movimiento obrero perdió fuerza y entró en un periodo de crisis. El desenvolvimiento de la escuela mexicana. El artículo 3 de la Constitución de 1917 estableció la enseñanza laica, tanto en las escuelas oficiales como en particulares. A partir de 1934, las grandes líneas de modificación ideológica operada en el pueblo de México, quedan consignadas primero en el plan sexenal y más tarde en el artículo 3 constitucional. Pero el arranque y el móvil y el valor sustantivo de la reforma hay que atribuirlo a este estado de emoción colectiva del país, a esta comunión de ideas y de aspiraciones que tiene por objeto dar a las generaciones que levanta la herencia de material de nuestras luchas y de nuestras conquistas, tanto como el impulso justificado y la habilidad bastante para operar las transformaciones sucesivas que el bienestar de la patria reclama. Luego, con el gobierno de Ávila Camacho, una reglamentación de dicho artículo lo volvió a su vieja posición. Pero el ascenso de la enseñanza en México es incuestionable. Los progresos que ha logrado desde el triunfo de la Revolución a nuestros días son patentes. Le bastaría la Revolución para justificar su obra educativa, el haber creado la Escuela Rural Mexicana, llevando la enseñanza hasta las aldeas más escondidas y los más remotos sitios de nuestro extenso territorio. Los planteles especiales en donde se interna para su educación a los indígenas, la multiplicación de las escuelas agrícolas y de las industrias, la capacitación de los maestros a las nuevas escuelas normales, rurales, y los internados para los hijos de los soldados y de los trabajadores, las escuelas secundarias para ampliar la cultura que el niño recibe en la primaria, preparándole no solo para las carreras técnicas, sino también para actuar con éxito en la vida, el Instituto Politécnico Nacional, del que sin duda podemos enorgullecernos, las escuelas de mecánicos, de electricistas, de industrias textiles, de constructores, de biólogos, de antropólogos y tantos otros planteles cuyos resultados benéficos solamente pueden negar los obcecados enemigos del progreso de México. Agréguese a esto la aplicación de la cultura física a través de los deportes, el canto y las danzas, y otras actividades de la cultura estética, la campaña nacional contra el analfabetismo, que en 1910 alcanzaba un 60% de la población mexicana, ya decidido en estos últimos años a un 45% aproximadamente, así como la campaña de construcción de escuelas, en la cual
el gobierno interesado en la iniciativa privada. El presupuesto educativo, que en 1940 era de 73.800 pesos cada 4 años. Después fue casi duplicado, subiendo a 144.122.795.74 pesos. Y así, las ilusiones son, a menudo, la falsificación más cruel de los ideales. También lo que es México, también lo es que México está adquiriendo, según parece, cabal conciencia del abismo que media entre prometer educación para todos y dar a todos educación. Esta simple ventaja, percatarse con claridad del obstáculo, entraña, ya que una esperanza para vencerlo, porque la extensa difusión de la cultura y la educación para la justicia, para la libertad y para la paz, son esenciales a la dignidad del hombre, y constituye un sagrado deber que todas las naciones han de cumplir dentro de un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua. La asistencia social. La asistencia social, antes de la revolución, casi no existió en México. Fue al triunfar esta, cuando una actividad de tal naturaleza pudo desarrollarse. Al amparo de tales actividades han surgido las casas de cuna, los hogares sustitutos, los servicios de orientación de las madres, los hogares infantiles, los hospitales de los niños, los hogares colectivos, las casas amigas de la obrera, los internados infantiles, las escuelas hogares de liberación, la escuela granja de Tlalpan, las casas hogares para señoritas, la escuela nacional para sordomudos, la escuela nacional de ciegos, los comedores para estudiantes, la casa hogar para estudiantes, la casa del estudiante, los centros de higiene infantil, los consultorios gratuitos, los dormitorios públicos, las brigadas de invierno, los baños públicos, los comedores públicos, la provisión de leche, los comedores familiares, las casas para ancianos, sin contar además los servicios de asistencia privada que proporciona becas, pensiones y auxilios. Las comunicaciones. El ferrocarril, como único medio de transporte heredado de la época porfiriana, fue ampliado por la revolución con una enorme red de carreteras que de norte a sur y de este a oeste comunicó las zonas más distantes de la nación. Del adelanto y unificación del sistema de carreteras dependía esencialmente el progreso material y cultural de la República. De 1925 a 1940 se invirtieron en la construcción de carreteras 411 millones de pesos, de tal modo que la red de carreteras que cruzan el país de uno a otro extremo y en todas las direcciones se ha convertido en un elemento de primerísima importancia en la vida del país. Asimismo, a tal grado de esto, es verdad que entre choferes y mecánicos y ayudantes componen una enorme familia de 40.000 mexicanos económicamente ligados a las carreteras. También las comunicaciones aéreas han conseguido un rápido desarrollo, pero en cambio, las líneas férreas han permanecido estancadas. El comercio y la industria. Aunque se nota ya la influencia de capitales mexicanos en el desenvolvimiento comercial e industrial del país, no se podría decir absolutamente que los capitanes extranjeros han sido superados en estas actividades por los nacionales. Con la sedimentación revolucionaria y el mantenimiento de la paz dentro de las fronteras mexicanas, el comercio interior y exterior ha ensanchado el volumen de sus operaciones, sin perder ya sus ineficiencias características liberales. Únicamente durante la guerra, el gobierno puso en vigor algunas medidas restrictivas. El 12 de mayo de 1944 se decretó la restricción de importación de mercancías, y el 1 de julio de 1944 se ordenó algo semejante en lo que se refiere a las exportaciones. La tabla de las importaciones y exportaciones de preguerra demuestra en general una ventaja para las segundas. Solo en los años de la guerra no sucedió igual, pero a ello se debió la imposibilidad de explotar, como en tiempos normales, y tal es la verdad, a las mayores necesidades del país, sin olvidar naturalmente las innumerables especulaciones de ciertos sectores capitalistas nacionales y extranjeros. Después de la guerra, México había extendido su comercio exterior con algunos países europeos como Francia, Checoslovaquia, Rusia y Yugoslavia. Pero al iniciarse la Guerra Fría, el capitalismo yanqui ha ejercido su monopolio como único y aprovechado comprador de nuestro país. Por lo que hace la industria, solo al calor de la guerra, recibió cierto impulso. A las industrias de México anterior a la Revolución, se sumaron otras de la época post-revolucionaria. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el proceso industrial mexicano cobró algún aliento. Sin embargo, pasada la contienda, las dificultades han crecido, ya que para la obtención del más ligero avance hay que obtener una sorda abierta lucha con la fuerza imperialista y extranjeras cuya base se resquebrajó como consecuencia de la guerra y lucha desesperadamente por mantenerse a flote.
La explotación petrolera. Esta situación se ve clarísima en lo que concierne a la explotación petrolera, que desde el decreto del presidente Cárdenas del 18 de marzo de 1938 ha provocado una campaña tenaz y atentatoria contra los intereses vitales de la nación. El conflicto, como se sabe, fue provocado por las compañías imperialistas que se negaron a cumplimentar el fallo del juez, que en sus conclusiones del 18 de diciembre de 1937 concedería a los trabajadores de la industria petrolera un aumento igual a 26.332.756 pesos, de los cuales 8.657.647 correspondían a salarios y el resto a servicios de carácter social. Inconformes con el fallo del juez, las compañías recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, negándoles el amparo, confirmó el fallo judicial. Entonces, quienes habían medrado tantos años sobre la miseria del pueblo mexicano, se declararon en rebeldía, por lo que el gobierno del presidente Cárdenas decretó la expropiación de sus bienes. Las utilidades obtenidas en nuestro país por estas empresas fueron fabulosas. Solo la compañía inglesa, el Águila, que invirtiera en un capital de 30 millones garantizado por las tierras y facilidades otorgadas por el régimen porfiriano, obtuvo de 1911 a 1920 una ganancia neta equivalente a 164 mil millones, en la misma proporción con los rendimientos de las demás compañías petroleras expropiadas, de las cuales 3 eran norteamericanas, 4 eran inglesas. Esta riqueza reintegrada a la nación contribuiría en lo sucesivo al desarrollo económico del pueblo mexicano, pero antes el gobierno de México tuvo que librar una tenaz y dura batalla contra el gobierno y las compañías norteamericanas, con algunas fábricas e instituciones mercantiles que se negaron a comerciar con nuestro país y sobre todo a cotizar los productos del petróleo mexicano, paralelamente a estándares. A estas medidas colectivas, el gobierno de los Estados Unidos quiso suspender la compra de la plata mexicana, reducir las compras de minerales en general. También se gestionó el embargo del barco tanque San Ricardo, así como la detención del gran número de carros tanques, presionando al turismo yanqui para que dejara de venir a nuestro país. El gobierno norteamericano apoyó a las compañías expropiadas, pretendiendo que México las reconociera, no en su papel mercantil, sino con su carácter de Estado soberano. Sin embargo, el gobierno mexicano no arredó, sino que este bien sostuvo con actitud enérgica y obligó a las mismas compañías a rectificar. La primera en entrar en razón fue la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, quien después de algunas pláticas con las autoridades mexicanas llegó a un acuerdo con estas el 1 de mayo de 1940. Un arreglo posterior con las demás compañías petroleras hizo entrar por el buen camino lo realizado, justificando irreclusablemente la actitud patriótica del régimen de la Revolución. No obstante, lo que mejor justificó esta decisión fue el resultado obtenido con ella. Rebasado los obstáculos, el ascenso de la industria petrolera es indudable. Las ventas para el consumo interior del país para el exterior han subido constantemente, y el nivel de la vida de los trabajadores mexicanos no guarda comparación con el miserable, injurioso estado de que los mantuvieron las empresas imperialistas del petróleo. Después, las dificultades han renacido. Cuando las mismas empresas reiniciaron su vieja campaña para reconquistar las ventajosas posiciones que disfrutaron hasta antes de la Revolución, y mejor dicho, hasta antes del decreto del 18 de marzo de 1938. Con esta campaña, se ha desatado una condenable maniobra coercitiva de las fuerzas económicas más oscuras del capitalismo yanqui, a fin de impedir la compra de maquinaria para el impulso de la industria petrolera. A pesar de esto, cada día se realizan nuevas exploraciones y nuevos descubrimientos de mantos petroleros en todas las zonas del país. La política internacional. Las bases fijadas por Carranza para la política internacional mexicana constituyen una tradición popular. El subido Obregón a la presidencia de la República, el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, trató de imponer a nuestro país un tratado en el que prácticamente quedaban los intereses norteamericanos al margen de los postulados establecidos por la Constitución de 1917. Y aunque en principio no fue aceptada esta proposición, México estuvo, sin embargo, de acuerdo con que dos comisiones de mexicanos y norteamericanos conferenciaran para fijar el verdadero alcance de las reformas que México se proponía implantar. Así nacieron las convenciones de reclamaciones con los Estados Unidos para estudiar y ajustar las existencias yanquis por daños de vidas y propiedades durante el periodo revolucionario de 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, de acuerdo con el decreto dictado por Carranza de los albores de la Revolución Constitucionalista.
una nueva acometida de los Estados Unidos en 1925, puso al presidente Calles en una situación crítica. El gobierno de Coolidge pretendía dar un solo golpe, cercenar las conquistas de la revolución que tantos sacrificios materiales y vidas humanas habían costado. Sus pretensiones eran injuriosas. Pretendía que se suprimiera el artículo 27 constitucional, aquella parte que obligaba a los extranjeros, cuando adquirieran propiedades en nuestro territorio, a renunciar a la protección de su gobierno. Que los dueños de terrenos petroleros que los hubieran adquirido antes del 1 de mayo de 1916 recibirían una concesión de 50 años. Y que los extranjeros poseedores a más del 50% de las acciones de cualquier sociedad con propiedad agrícola dispusieran del excedente en 10 años, en caso de tratarse de compañías o a su muerte, en caso que se tratara de compañías de personas privadas. Una vez más, México logró salir adelante dejando sentada su jurisprudencia internacional, hasta influir con ella en las conferencias de la Haya en 1930. Ante la fuerza y violencia del fascismo, México permaneció fiel a su tradición democrática, condenó la conquista de Abisinia por Italia, ayudó de acuerdo con sus posibilidades a la República Española contra la rebelión de los generales traidores encabezados por Francisco Franco y asistidos por Hitler y Mussolini. Sostuvo su postura de nación, amante de los derechos de los pueblos débiles y de las libertades políticas y públicas, y en 1942, cuando el barco tanque mexicano, Potrero de Llano, fue echado a pique por submarinos nazis, el gobierno mexicano declaró la guerra a las potencias fascistas, ocupando su lugar en el combate, al lado de los países democráticos. En consecuencia, México reanudó sus relaciones con la Unión Soviética en 1943, que fue uno de sus más poderosos aliados en la lucha entablada contra las fuerzas regresivas del fascismo. El futuro de México. La Revolución Mexicana abrió a México un futuro mejor, futuro que se iluminaría o se ensombrecería según la decisión, la fuerza y el valor que sus hijos desarrollen. Para no retroceder, para llevar adelante las conquistas obtenidas y la capacidad de que demuestran y la capacidad que de que den muestras para ensanchar generosamente este camino. Pero hay algo de lo cual no se puede dudar, de las fuerzas interiores y creadoras de nuestro pueblo, que siempre pudo descubrir, aún en medio de los más negros abismos, la ruta de su porvenir. Y con esto pasamos a la bibliografía, que es básicamente todos los libros que cita al final de cada uno de sus capítulos. Y luego el índice general. Y terminamos. Esta edición, que consta de 2000 ejemplares, se acabó de imprimir el día 25 de abril de 1969 en los talleres gráficos Litio Offset, Álvaro, México 1, Distrito Federal.